¿Qué tal, sobrinos? Ya estamos de regreso. Ya estamos de nuevo para darle con todo a nuestras salitas nocturnas en la CDP. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy buena noche para todos. Bienvenidos a una noche más de bala. Bala dura, bala fría, con los mejores equipos de PUBG Mobile. Y el que diga lo contrario, el que diga lo contrario, nos damos unos besotes. Nos damos unos besotes al que diga lo contrario, muchachos. Bienvenidos, muy buena noche a todas las personitas que ya tenemos en el en vivo. Vamos a comenzar con la noche de batalla. Está. Ah, listo, ok, perfecto. Y está el primer ID de la noche. Hoy sí nos vamos a las 10 con 10. Hoy sí nos vamos a las 10 con 10. Ahí está, listo. 10 con 10, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está, vámonos por acá. Vamos a ver quién ya llegó. Vamos a ver quién ya llegó por aquí. Empanadita, empanadita, la primera en llegar, mi buena empanadita. Hola, hola, mi buena empanadita, ¿cómo estás? Saluditos. Ahí está el buen Antonio, ojito con mi buen Antonio, ojito con mi buena empanadita. La primerita en llegar, mi buena empanadita. Empanadita en la casa, muchachos. Empanadita en la casa. La empanadita. Padrino, saca. Ahí está. El buen padrino también ya está acá. Saludos a mi padrino. Saludos a empanadita. Ya llegaron. Ya llegaron. Ya llegaron, ya están de este lado. Que se arme el desmadre. Que se arme el desmadre. El desmadre. Desmadrito bonito. Y bueno, lo que van entrando los equipos, ya mandamos el ID. Ya mandamos el ID de ese lado. Ah, déjenme agarro otra cosa por acá. Déjenme agarro otra cosa por acá. Y no precisamente es la conga. Y no precisamente es la conga. La conga maligna. Hoy juega la conga. A ver, vamos a ver si hoy viene la conga. Hoy juega los de la conga. ¿Será? ¿Será que sí viene la conga? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que viene la conga. TQM, tío, empanadita. Yo también te quiero mucho, mi buena empanadita. Yo también, ¿ah? ¿Eh? Aquí estamos en Screams. Sobres, date, tío, dice mi buen padrino. Venga, padrinito, nos toca Screams. Nos toca Noche de Bala. Con los mejores equipos de PUBG Mobile, que diga lo contrario. Nos damos un tiro bonito, coquetón. Y bueno, quiero decirle a las personitas que van llegando, mañana vamos a tener un eventito regalando 5 RPs en 3 salas diferentes. Serán 2 salas de dúos, una sala individual. Dos salas de dúo, una sala individual. El día de mañana, 5 de la tarde, hora México, para los que quieran venir de este lado. Y los que escucharon bien y los que no, ya ni modo. Oye, ese clima feo, me trae otra vez. Ese clima feo otra vez me dio. Otra vez me cerró la garganta. La nariz, qué diablo. Ya quiero que ese clima ya. Algo me falta también, yo creo que mucho, mucho juguito. Pégate como becerro. Este gradiado. Apenas vamos llegando, aguántenme tantito, no sean así. Vamos llegando y luego, luego ya pégate al becerro, hijo de... Espérame tantito, mi buen padrino, no mano. Apenas voy llegando y luego, luego ya me avientas el pégate al becerro. Pégate al becerro ya. Muchas gracias a la gente que ya está dejando su like, rico, la visitos.
Venga, padrino, déjese regularcito, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Eh? Que se arme el desmadre, que se arme el despapalle. Que se arme el despapalle aquí en la zona. Ya comenzamos con otra nochecita más. Y empanadita, ¿en qué nivel ya vas? Te quedaste en el 20, pero ahora ¿en cuál estás? Oye, ya mero, ¿eh? Yo ya voy en el 10. Ya vamos en el 10. Vamos rápido, ¿eh? Ya, la verdad es que ya le hemos agarrado el vuelo. Le hemos agarrado el vuelo ahí al RP. Sí, mandamos bien, ahí está, 180, 180. Listo. A ver quién llega esta noche. Vamos a ver quién llega. Vamos a ver quién llega esta noche de los equipos. Ya está la GDR5. Ahí están los chicos de la TM. También ya llegó la gente de TM. Ahí en el slot 19. La gente de Team Monkey. Team Monkey en la casa, muchachos. Team Monkey en la casa. Ahí está GDR5. Slot 23. La gente de Bullet. De Bullet and Glory. De este lado está llegando la DP, ahí está. Ya llegó la DP también, ya anda llegando por aquí. La D1 también, la D1 ya están llegando. La UW también, ya están llegando la gente de la UW. La One Shot Killer también, ahí están los chicos de la One Shot Killer. El grupo C de la gente de One Shot Killer. El equipo 10, ahí tenemos aquí a Marlin. Venga, el buen Capi ya llegó por acá. Pascal, perdón, Pascalito. Pascalito, me va a decir qué pasó, Paste. Me va a decir, ¿qué pasó, Pasti? ¿Cómo que me anda confundiendo? Ahí está mi buena Glary Gaming. Ojito, ojito con la buena Glary ya. Ya la tenemos activa, mi buena Glary Gaming, ya llegó. Flupsitos, ya llegaron los flupsitos, los cracks. Ya llegaron los flupsitos también. Perro Gamer, ya llegó el perro, puntual, ¿eh? Bastante puntual, mi buen perrito Gamer. Bastante puntual. Marigatita. Ay, Marigatita, unos besitos bien ricos. El ID dice Javi. Ay, pinche Javi. No manches, pinche Javi. El Javi no está en el grupo, creo. El Javi creo no está en el grupo. Venga, santito, venga. Está el santo. Hola, mi buena marica chicha, ¿cómo estamos? Saludito para mi buena mariquetita. Ok, a ver. Screens. Si alguien quiere entrar en un equipo, mande inbox. Llegó la conga, llegó la conga, la conga, la conga. Ya llegó mi buen Javier Hurtado. Ya llegó el buen Javi, ya llegó Mari Empanadilla. Ahí está mi buen padrino. De este lado, hola mi amor, dice, ah, perro. Dice, hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas. Bebé, yo no soy tan malo. Slot 23, ahí está la gente de Bullet, la gente de Bullets, Bullets and Glory. Están los chicos de Bullets and Glory. También tenemos acá en el slot 22 a la gente de Space. Ahí están los chicos de Space, Space. Saludos, tío. Pastelín, ¿cómo andamos? Dice mi brother. Ojito, ojito, mi buen Samuel Steph, ¿cómo estamos? Bienvenido, mi buen Sam. Saludito para el buen Sam. Saludos, mi buen Sam, Samuel Steph. ¿Cómo andamos, mi hermano? Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Gracias, como siempre, por ese apoyito. Ya te extraño, ya no viene muy seguido, pero mira, con que pases una vez al mesecito, con eso yo tengo suficiente amor. Tío, ¿cuándo nos Me damos un tiro? Yo vengo, creo que estoy cierra los listo. ojos que me vengo. Saludos para mí, decía, bate Me besos. vengo, me vengo. Ay, 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 claro que sí, mi buen Vázquez. Cuando gustes y mandes, ya sabes, tú eres patrón, mi hermano. Me vengo, me vengo, me vengo, me Eh, vengo, eh, me vengo, eh, me eh, vengo. Cierra eh. los ojos que me vengo. Tío, cuando nos escojamos un tiro ya creo que estoy listo. Jejeje, saludos a toda la familia de Ciudad Paste, besos en jarras de cerveza, brindando Vale, señal de vale. aprobación con la mano. No, yo cuando tú me digas y mande, ¿eh? Yo cuando tú digas y mande,
Venga, Miranda. Gracias, mi buen Vázquez Miranda. Gracias, mi buen Vázquez Miranda, por esas 100 estrellitas bien coquetonas, bien bonitas que está dejando de este lado. Aparte, con un mensaje para el paste, ¿eh? Aparte, para un mensaje para el paste de que cuando nos damos un versus. Cuando nos damos un versus. No, pues hay que dárnoslo, hay que dárnoslo. Hay que dárnoslo. Tú di cuándo, tú di rana y yo salto. Dice por acá, ¿qué hace? ¿Dónde está Chabelita? No te escucho. Ahí está mi buen Maki Miranda. Ahorita viene la Chave. ¿Qué es lo que es mi buen perrito? Saludos para el buen perro Gamer. Perrito, perrito. Mandé a mi grupo. No sé si. Ahí está esa. ¿Qué? Ok. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Si no, no pasa nada. Saludito para mi buena Glary, Glary Gaming. ¿Cómo estamos, chula? Ahí está la guapota de Glary Gaming también. Ahí está la guapota de mi buena Glary. Y sí, llegó la conga. Llegó la conga en el slot 24. Ay, 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 llegó la conga. Digo, mándale mensaje al licenciado. Me hace falta a él y no tengo su celular, dice. Uy, ese pinche licenciado. A ver si no la hace de emoción, ¿eh? A ver si no la hace de emoción. Ahí está. Que. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, 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 oh, me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Oh, Listo, me listo, vengo, oh, ven, me ven, vengo, mucha oh, me suerte a vengo, oh, todos. me Venga, vengo, venga, oh, me venga, vengo, oh, venga. me Ven. vengo. Cierra Los los ojos ojitos que que me me vengo. venga. Mucha suerte a Mucha todos, suerte a no nos hagan de todos. agüita. Muy bien, hija, Cara mi buena. llorando fuerte, cara radiante con ojos sonrientes, cara radiante con ojos sonrientes, chispas, chispas, trébol de cuatro hojas, trébol de cuatro hojas, trébol de cuatro Muchas hojas. gracias a mi buena Clary Gaming, muchas gracias a mi buen Miranda. Los dos primeritos. Gracias, guapota. Te mandamos un besote. Te mandamos un besote ahí de parte de mi buen Paste Gamer. Para la buena Clary y a mi buen Vázquez Miranda también se lo mandamos. Acomódatelo donde tú quieras, mi buen Vázquez. Y la buena Clarycita se lo mandamos ahí en el cachetito. No le podemos decir lo mismo que a Vázquez. Pero gracias por esas estrellitas bonitas, chulas, coquetas, guapas, que nos apoyan día con día. Que nos apoyan día con día con esas hermosas estrellitas. Saludos a Enrique Torres, Glary. Ahí está mi buena Glary, Samuel Estef Vázquez Miranda, Samuelcito, Danilo Villa, mi buen Antonio Cisnero, Edgar David Ruiz. Saluditos, muchachos, a todos los que andan por acá, marigatita, empanadita, a todos por sus ricos laicitos. Pues vámonos, vámonos, vámonos con la primera partidita de la noche, ¿no? ¿Qué les parece? Vámonos con la primera partida. Vámonos. Go, 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 go. Go, 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 nos vamos, 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 el que llegó, llegó y el que no, ya se chingó, ya se chingó. Go, 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 vámonos, 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 dejen cambio la pantalla, dejen cambio la pantallita, ahí está la pantallita de esa noche, listo. Ahora sí, que comience la primera partidita. Y nosotros ya nos vamos. No llegó licenciado. No llegó licenciado. Ahí lo estaba esperando. Le di. No, vámonos pues. Vámonos pues, para no dejar esperando mucho tiempo ahí a todas las personitas. ¿Cómo estuvo el domingo? ¿Cómo estuvo el domingo? ¿Quiénes se llevaron pollitos el domingo? El domingo estuvieron llevándose pollitos la gente de la One Shot Killer que han estado pegando duro, ¿ah? ¿Eh? Han estado pegando duro los muchachos de la One Shot Killer. Ya se llevaron unos buenos pollos el día domingo. Y este martes, martes de rank, martes donde hay muchos equipos que hoy se dedican a rankearle durísimo en la temporada nueva acá con la familia de PUBG Mobile. Temporada nueva, temporada nueva. Dice, voy sobre el perro. Dice, no, hombre, tengo más de 10 picaduras. Qué bueno, Misa. ¡Ojo! ¡Ay, marigatita! Tiene más de 10 picaduras. Tristemente, de nadie de esos crush. ¡Ah, la goa! Ahí está. Ni once, ni oditos, ya no entraste, ya no entraste, ya no entraste, pinche licenciado, segunda y tercera, segunda y tercera, éntrale. Dice, buena suerte para todos los teams de parte de mi buena marigatita. Y dime qué tal te va por ahí, ¿eh? ¿Te ha divertido? Oye, sí, mi buena marigatita, te has estado divirtiendo. Chepitos Cifuentes, Enrique Torres, gracias por eso, laicito, muchachos. Muchas gracias a toda esa gente bonita que está dejando.
Está dejando, ¿ah? ¿Eh? Pero segunda, pero segunda y tercera. Pero segunda y tercera. Dice, pases, besos, ay. Gemma, ¿cómo estamos? Mi buena Gemma Ackerman. Saludito para mi buena Gemma Ackerman. Y nuevamente, repito, el día domingo estuvieron la gente de One Shot Killer llevándose unos buenos pollos y la gente de A7 Star llevándose un pollito, dos pollos para la gente de la One Shot Killer y un pollito para la gente de la A7. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal hoy, vamos a ver qué tal hoy le va ahí a todos los equipos. Espero, como dice mi buena Mari Gatita, esperemos que le vaya muy muy bien y que salgan los pollitos esta noche. ¡Diviértanse! Pasen, disfruten, disfruten de estas scrimcitas que son para ustedes, que las hacemos con todo el cariño acá de la zona de la CDP. Vamos pues, y que comience la primera partidita de la noche. F dice, a mí no me dio beso, dice, yo también quiero. Ah, tú también, empanadita. Bueno, ahora sí estás solterita, ¿verdad? Pues agárrate, ay, órale. Órale, no, hombre, ahora sí ya. Pinche Paste ya le anda dando besos a todo mundo. El Paste ya le anda dando besos a todo mundo, ¿eh? Ya se volvió loco Paste, ¿eh? Ya se volvió Paste Casanova. Venga, de este lado comenzamos con la primera partidita de la noche. Y es que ya comenzaron ahí, mi buen Ralicito. Ojito, ojito con la gente de los flubs que son los primeritos ahí en soltar balas. De este lado también tenemos a la gente del slot 23, donde viene, ojito, donde viene quién está de este lado. Ah, no era la conga. La conga está en el equipo 24. También la gente de Space empiezan a soltar balitas del otro lado ahí con la gente de la TMM. Nos quedamos por acá porque acá hay bastante acción. Aquí tenemos al buen Peraza de la gente de la HRK y por allá tenemos también a la gente de Space que nos están tumbando. El equipo 23. F, dice mi brothercito, F. Ay, 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 como que se está jalando mucho esto. A ver. Como que se está jalando mucho. Esta. Esta. ¿Listo? Como que la pantalla no quería. Como que quería salir la bandera de 10 colores. Sí, mucho, me encanta ver a mi familia. Ah, no, eso no. Tío, saludos al perro gamer de parte de mi buen Vázquez Miranda. Ya, ahí está el saludito para el buen perro gamer. Saludo para mi buen perrito gamer de parte de este lado del buen Vázquez. Las alas ya no son azul gris. No, ya no, ya cambiaron. Ya cambiaron las alitas, ¿eh? Y ahí tenemos a la gente de Space en el slot 22. Ojo con los chicos de Space que le están pegando ahí a la gente de Bullet and Glory. Ahí la gente de los Bullets, ahí los Bullets están teniendo problemas de este lado del slot 23, ¿eh? Y ojito, por acá tenemos a la gente de Space, el buen Zamora. Uy, los chicos de Flubs. ¿Qué pasa con los chicos de Flubs? ¿Qué pasa con los chicos de Flubs? Que se estaban pegando por acá los chicos de Flubs. No, ahí está. La gente de mi buen, de la GDR5 también están en problemas. Hay varios lugares donde tenemos movimiento, ¿eh? Hay varios lugares donde tenemos movimiento. Ahí está mi buena Glary Gaming. Del otro lado aquí tenemos al slot 20. Es la gente de Max Power. Ojo con los Max Power que también ya se llevaron pollo aquí en la casa. También los chicos de la MP también ya se llevaron pollito, pollito, ¿ah? Hola, Paste. Hola a todos, dice mi buena Marigachita. Ahí está nuestra mod. Ahí está nuestra mod. Bueno, nuestra moderadora, ¿eh? Una de nuestras moderadoras. ¿Cuántas moderadoras? Ya vamos a empezar a darle. Ya vamos a empezarle. A decir mods a una que otra personita que ya como. Yo podría decir que Empanadita, podría decir que Marigatita. Son especiales ya aquí en la zona. Podría decir, aunque no tengan la insignia. Aunque no tengan la insignia. Son como si fueran aquí con el cotorreo. Vienen aquí a cotorrear. Venga, mi buen perrito. Ojo con el buen perro. Ya le soltaron caña al buen perrito. Mi buen perrito, exactamente cuando llegó mi buena dulce Violeta Salgado Galindo. Ya le pegaron al perro. ¡Perro! Se puso nervioso el perro. Se puso. El tío para nada. Tú me das besos, dice. A mí no me dio beso. Yo también quiero. Oli, Soli, ya estoy aquí de vuelta. Soy nueva. Me estrena alguien, dice mi buena dulce. Claro que sí, mi buena dulce. Ahorita seguramente van a salir dos, tres compañeros. Dos, tres soldaditos de acá de PUBG que seguramente te van a querer estrenar, ¿eh? Uy, de este lado, ojito, ojito con el buen Broly. Broly que se está bajando ahí a la gente de los flubsitos. Venga, mi buen Broly que ya se bajó al buen Ryu. Ahora está contra el buen Rally. Vamos a ver a Broly. Venga, Broly, venga, Broly. Contra los chicos de las flubs. Venga, Brolycito. Dale venganza, mi buen Broly. Dale venganza, mi buen Broly. Está preparando granadita de este lado, la va a preparar ahí, o suelta granadazo para poder terminar con la vida de mi buen Ryu. No puede acomodar ese tiro. Ahí está el buen Broly que le está dando la vuelta, pero el buen Rallycito, ojito con el buen Rally, ¿eh? Ojito con el buen Rallycito, está moviendo este lado. Uy, 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 ahí está. Ahí está Rallycito. Uy, mi buen Rally contra Broly, como que quiere liquidar Brolycito.
Venga, mi buen Broly, venga, Broly, venga, Broly, pégale a Rally. La la, tiro, tiro. Se dice una, se dice dos, y del otro lado va a venir Flash. Allá viene Flash, un poco tarde, ¿eh? Hemos visto siempre. Hemos visto Flash. Pa' si no te manda beso, beso. Ojo, no, ah, no, sí, creo que ya sale, va a salir en la repetición, ¿verdad? Creo que ya va a salir, ¿verdad? No sé, no, hasta ahorita, gracias, mi baje, ojo. Ahí tenemos a mi buen Flash. Flash siempre llega tarde por acá, mi buen Flashecito. Siempre anda por otro lado el buen Flashecito, ¿eh? Siempre se va por otro lado mi buen Flashecito. ¿Quién sabe por qué? De este lado ahí tenemos a la gente de la A7. Venga, muchachos de la A7 frente al equipo 15. Donde tenemos a Datey One que se han pegado ahí, tirito. Al buen Flash ya le dieron cañita por acá. Kike Andrade dice Silent, Silent Sport. Venga, en la primera noche. Oye, Silent Sport, a caramba la bamba. Pero hoy no entraron los chicos de Silent. Quique, hoy no entraron los de Silent, ¿va? ¿Hoy no entraron los de Silent? ¿O sí? ¿O se metieron de incógnitas? ¿O qué pasó ahí? No, no creo, no, no creo, ¿va? Y ahorita Silent Sport aquí. ¡Ah, la madre, no! ¡Vamos, Silent Sport! Dice el buen Quique Andrade. No, hoy no están acá, compadre. Pero gracias por las porras. Ya no quiero su beso, tío, para nada. Mari ya me dio beso. ¡Oh, qué pasó! Yo ya lo mandé. Yo ya lo mandé, ¿eh? Yo ya lo mandé. Ya lo mandé, y bueno, ya, ahorita están escuchando la repetición, pero ya se acomodó. Hola, mi buena Ali Arbizu. Saludito para mi buena Ali Arbizu. La quesito de la familia de Imperio. ¿Cómo estamos, mi buena quesito? Bienvenida. Y vámonos desde el otro lado, ¿eh? Aquí tenemos a los chicos de la One Shot Kill que se están acercando. De este lado, al equipo 19, donde tenemos hoy a Team Monkey en la casa. Hoy Team Monkey en la casa. Hoy este equipo, Team Monkey, que no lo habíamos visto por acá, la TM, y hoy están de este lado coqueteándole, ¿eh? Hoy están de este lado coqueteándole. Vamos a ver si se llevan algo los muchachos de la TM, ahí con la familia de Team Monkey. Saluditos a los Team Monkey. Del otro lado también tenemos a Merlin. Todavía hay 15 equipitos. Ahí mi perrito se puso nervioso. Se puso nervioso, mi buena Dulce. Se puso nervioso, Dulcecita. ¿Cómo así? Saludito a esas casi 20 personitas que tenemos acá en el en vivo y vámonos por acá porque Team Monkey empieza a tener problemas ahí con la gente de la One Shot Killer. Ahí estamos teniendo problemas porque ya se noquearon a uno y es de este lado a Dark Mari. Ojito con Dark Mari. Ahí una cloncita de mi buena Mari Gatita que ya le tronaron las balas. Allá viene el buen Capi, se está acercando. También viene mi buen Fouquecín, el colombiano. Allá viene Colombia, va contra Pacán. Uy, qué buena atropellada ahí. Apenas lo vio. Apenas lo vio el buen Fouquecín. Ojo con el buen Fouquecín que lo vio, ¿eh? Se lo encontró en el camino. ¿Cómo se lo encontró? Pues se lo encontró de frente y así le pega de este lado, ojito con el buen Capi. Ahí está la gente de la TM que ya se fueron. Se quedan fuera los chicos de la TV. Y vámonos de este lado, ahí mi buen Brulicicho, Kowa, Slot 9, ahí está Broly, ahí está Kowa, Hayes, ojo con Hayes, ¿quién es Hayes? ¿Qué? Ay, si el perro se puso nervioso. Perro, estás en el stream, perro. Aparécete, perro, aparécete, perro. Mira aquí quién está de este lado hoy acompañándonos. Es mi buena Dulce. Ahí tenemos a la gente de A7, nuevamente allá de frente con los chicos de la D1. Ojito con la D1, que estaban ahí a una distancia bastante cortita de la gente de los chicos de la A7. Ahí dando un poquito de rotación, el buen Roger. Del otro lado ahí tenemos a la UW que también se están acercando en otra parte. Ah, no, es la UW quien está rotando, perdón. Es la UW quienes están rotando. Ahí está, ojito, ojito. Ahí está el buen Roosevelt. Roosevelt de este lado ahí de frente a la gente de la 7 y ese es el slot 13 donde viene la gente de la Unit. La Unit Winner. Del otro lado ahí la gente de la D1, A7. Los chicos de la D1 que no han querido salir de esa zonita, están esperando a que se asome la gente de la 7. Y es que los dos tienen zona. Es momento de salir de ese lado. Es momento de salir de ese lado. Y ahí vamos a ver a la conga. No, no están, bro. No están. Para la gente que está de este lado, recuerden que tenemos 2 minutos con 40 segundos de retardo en el stream. Esto para que las partidas sean lo más legales, para que no haya trampa, para que no estén viendo el stream y de repente digan, ah, mira, allá hay gente en Puchinki, vamos a darle a esos pollitos. No están, no están los SS. No, ya no lee, dice mi buena. No, ¿qué pasó, mi buena Ali? No, 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 Ali. No, no, Ali. No, no, no.
No, mi buen Quique, tampoco maneamos a la SS, ¿eh? No, Quique, ellos no están baneados. No están baneados. Hola, quesito. Recuerden que... A ver, vamos a poner por acá. Recuerden que el stream tiene 2.40 minutos de retardo para que sean legales. Ya ni me acordaba que pedí, dice, con eso que lee cada 3 horas. Recuerden que el stream tiene 2.40 minutos de retardo para que sean legales las partidas, para que nadie diga, no, pues mira, vamos a Puchinki porque ahí hay gente. Vamos a pegarles a esos brothers que están en Puchinki. No, aquí ya tratamos de hacer las partidas lo más legales porque si no hay equipos que posiblemente andan viendo el stream y entonces empiezan a hacer el traca traca, un poquito de maña por aquí, un poquito de maña por allá. Entonces, ya saben que aquí en la Ciudad del Paste tratamos de tener 2.40, 2.40 giga. Hola, mi buena Rivera. Ahí está Lisita, mi buena Liz. ¿Cómo estás, mi buena Liz? Hoy no vinieron los Apex tampoco, ¿verdad? Hoy no vinieron los muchachos de Apex. Hoy no vinieron los Apex. Hoy andan, me imagino que andan rankeando. Uy, ya están soltando todas las balas de este lado. Ahí vemos. Adiós, Fouquisín. Llegó la one shot, ¿eh? Me llevé a dos, dice. Tú tranquilo, dice. Ahí está mi buen Bye Bye que se está quedando solo. Pero qué santo granadazo le está pegando aquí la gente de la A7 allá a la One Shot Killer. Que le están pegando, pero con todo. Y del otro lado, Dulces Nueva. Ah, sí, así es, mi buen padrino. Dulces Nueva, mi buen padrinito. Pero que me entro y te matan, ¿cómo así? Dice. Suerte a todos los teams, dice mi buena Lisita. Gracias, Liz. Gracias, mi buena Liz, de la gente de... La gente de Apex. La gente de Apexito, mi buena Liz. Pero me lleva dos, ¿eh? Fueron dedicadas para mí, o qué es lo que dice mi buena Dulce. ¡Ulala! ¡Ulala, mi buen perrito! ¡No, hombre! ¡No, hombre, mi buen perrito! ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al perrito ya me lo están chiviando, ¿eh? Me lo están chiviando. De este lado tenemos ahí a la gente de Marlin Sports. Se veía ahí a distancia corta y te sientes orgulloso. Y te sientes orgulloso, dice. El otro equipo de la One Shot Killer, aquí Lucky, La Purga, Danny. Ahí tenemos a los muchachos de One Shot Killer del otro grupo. Por acá tenemos a la 51, a mi buen Height. Ahí tenemos al buen Bugsy, ¿sí? Ojito con el buen Trilox. Dice, ¿saben qué pedo? Dice Manuel Gómez. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya no vayan a empezar así, ¿eh? No vayan a empezar que. Dice, ya saben qué pedo con los A7, dice, y todavía. Es que los hemos visto mil veces jugar, yo los he visto mil veces jugar. Los hemos visto mil veces jugar de este lado, como. No, yo no creo que tengan ellos cheto, no. Pero bueno, repórtenlos, si sale un jugador de ellos que PUBG Mobile lo funa 10 años, el equipo de A7 jamás vuelve a jugar acá, pero mientras no pase eso, yo los he visto y siempre andan buscando, andan viendo, andan checando dónde. Venga muchachos. Esta novia de este lado, Mystery, ojito con Pacho, ahí tenemos al buen Kale. Del otro lado, dice Manda Soli, ojo que va el padrino luego. Ojo con el buen padrino. Ojo con el buen padrino. Luego, el padrino ya quiere. Ya quiere, mira, ahí está Nubia tratando de buscar. Del otro lado ahí Mystery. Ahí tenemos a la One Shot. La One Shot Killer que ya empezaron de este lado. Ahí está la One, ¿eh? Ahí está el otro equipo de la One Shot Killer. Ahí está el otro equipo de la One Shot Killer. Venga, de este lado. Ahí tenemos al buen Luque. Luquisito de este lado. Ahí tenemos a la Purga. Ojito con el buen Dani, ¿eh? Ahí tenemos Purga. Luquisito. Allí el buen Dani, del otro lado, Belele. Ojito, dice, aquí está, dice, medio pase por si gustas agregar, jugar con esta manca. Dice, lala. Venga, mi buena Dulce. Bueno, seguramente te van a agregar varios ahorita, ¿eh? Así que agárrate. Seguramente varios ahorita te van a agarrar, ¿eh? Te van a agregar. Te van a agregar varios ahorita, ¿eh? Ahí está. Entre ellos el padrino, que ya quería agregarte, luego, loco. Venga, Luki, ahí está la One Shot Killer. Y bueno, regresamos a eso. Saben que ustedes están en todo el derecho, ¿eh? Están en todo el derecho, todo el derecho. Ya que también los equipos pasen, no solo con los directos se puede hacer trampa, dice mi buen Henry.
Vuelvo a mí mismo, vuelvo a lo mismo, amigo Henry. Traten ahí, ustedes saquen el ID, se los mando si quieren, repórtenlo mil veces. Y si vemos que alguno de ellos tiene el ban de 20, de 10 años, automáticamente es un equipo que ya no podría jugar por acá. Así como lo hemos hecho con muchos jugadores, ya muchos jugadores los hemos agarrado en la trampa. A varios jugadores ya los hemos baneado. Les hemos baneado sus cuentas por 10 años. Y venga, 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 ustedes están, acuérdense que es libre esto, acuérdense que es libre esto. Y ya lo había platicado el otro día, lo había platicado ya el otro día, cómo estaba la cosa. El domingo se llevaron dos pollos la gente de One Shot Killer, y se llevó un pollo la gente de las 7, y venga, no pasa nada, venga, no pasa nada. Ahí está de este lado, ojito. Estoy viendo que. Y es más, ahorita lo vamos a ver un ratito a ellos para que vean cómo es el juego que están haciendo ellos. Que los he observado muchas veces, los he observado muchas veces estos muchachos. Y vemos ojito con Mystery. Tenemos ahí al buen Pacho. Calé. Apenas 4 killcitas llevan los muchachos. Dice, vamos, vamos al cuarto, dice mi buen Andrés. Órale, Andresito, vámonos. Vámonos al cuartito, mi buen Andrés. Vámonos al cuartito, mi buen Andresito. Nada más no te pongas rojito. Ay, 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 dulcecita. Sí, pero yo siempre lo he dicho, ustedes están en su derecho de reportar a los jugadores. De reportar a los jugadores. Si quieren sus ID, se los mando para que le metan reporte durísimo. Que le metan ese reportazo y ya ustedes sabrán. Bueno, más bien a ustedes, ¿verdad? Todos sabremos qué pasó. Todos sabemos qué pasó, como a muchos jugadores lo hemos hecho. Muchos jugadores lo hemos hecho ahí. Voy este brotecito. Pato por acá. Ahí tenemos al buen Kalea. Dice, es que no aguantan la gente que sí sabe jugar. Dice Gema. Ojo, Gema, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? Dice mi buen Antonio Cisnero. Ya le andan quitando la novia al perro. Mi novia es Mari Gatita, soy fiel. Ya le andan quitando la novia al perro. Es lo que veo, ya le quieren quitar la novia al perro. Saludos para Gema, ¿cómo estás, Gema? Ahí tenemos a Pato. También no pasa nada, pero nosotros nomás decimos lo que se ve y se sabe. Y venga, 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 no pasa nada, mi buen Manuel, no pasa nada. Ya sabes que aquí es abierta la carta. Aquí todos tienen derecho a hablar, a opinar, a decir. Y yo siempre lo he dicho, cuando ustedes se encuentren algún equipo, reporten, reporten. Es la única manera que nosotros podemos saber si el equipo está jugando bien o está jugando mal. ¿Qué robo yo pase? ¿Cómo andas aquí llegando a saludarte? Dice, ojito, mi buen Eldin, ¿cómo estamos? Saludo para mi buen Santa Eldin. Santa Eldin, ¿cómo estás, mi buen Santa? Que bueno, ya no es Eldin, ya es Santa Eldin. Ahí tenemos a Nubia, ojito con Nubia, trata de disparar, no se lleva nada por acá. Ahí tenemos a buen Mystery. Viste de este lado, ojito con el buen Pato. Ya la gente de Marlin es por ahí enfrente, ¿eh? Saludos, tío, de toda la familia de PUBG que andan en la ciudad de Paste, dice mi buen Vázquez. Ahí está mi buen Vázquezito, ¿eh? Saludos para toda esa gente bonita. Estamos acá, ley. Los estoy observando para que vean, porque si tienen pruebas, que las saquen, dice Gema por acá. Dice, yo lo único que puedo opinar es eso. Hemos descubierto a jugadores. Los hemos reportado, les hemos metido varios reportes y hemos podido conseguir banear a algunos jugadores. Adiós a sus cuentas por 10 años. Los hemos quemado, hemos dado todo. Ahí está Noviecita, ojo con Novia, acaban de ver ahí cómo se están metiendo. A este lado, buen tiro que les está comando. Ahí está, buen tiro que tienen aquí los chicos de la gente de A7. Y van con todo. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Oh. Y sabe que también se puede disimular. Ey, pero mira, se podrá disimular, pero si tú lo reportas, hay personas que venían aquí y disimulaban súper súper bien. Había gente que disimulaba súper bien, pero venga, sí se puede, sí se puede. Ustedes pongan reporte y se lo juro que con un buen reporte todo cambia. Con un buen reporte todo cambia. Ahora sí que, tío, deme van 10 años. Nosotros también lo observamos por acá. Sí, 10 añitos, ya hemos funado varias cuentas, ¿eh? Ya hemos funado varias cuentas. Gracias a la comunidad, gracias a la comunidad que ha funado las cuentas, han estado reportando. Han estado reportando, ahí han estado reportando y hemos logrado terminar con algunos jugadores y baneado sus cuentas 10 añitos. Gracias a la comunidad que ellos han dicho, oye, mira, vamos a reportar esta cuenta, ya pasamos el ID, se empieza a reportar.
Y afortunadamente nos han salido algunos tramposos. Que no voy a decir teams, ¿verdad? No voy a decir teams de a qué teams le salieron algunos tramposillos. Y salieron la cuenta baneada 10 años. Teams que han venido aquí a las scrims, que pues uno ya no vino para nunca jamás. Uno de los equipos ya jamás volvió a regresar. Ya no regresó un team. Un team ya no regresó, ya no regresó después de esa funada. Ya no. Dice, a mí repórtenme con mi supercade de 0.10, soy todo un crack. Dice, Dalpas, tú sabes que yo no discuto con esos temas. Igual es engañarse a ellos mismos si lo hacen. Sí, exactamente. Exactamente, mi buen, mi hermanito. Ay, la madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi pantalla? Dale paste, dice, tú sabes que yo no discuto con esos temas, igual es engañarse, a ellos mismos si sí lo hacen. Ahorita andaba en live, pero corté porque no me siento bien, más tarde o después haré, dice Dulce. Cálmate viejo, ya estuvo pa, no es para tanto. Sí, la verdad como dice mi buen Henry, y ahorita ya hasta dejé de castear por sacar el tema, y tema que hablamos el domingo, el dominguito estuvimos hablando sobre ese tema. No mano, no mano, no mano, no mano. Y tenemos a mi buen brulecito. Estoy teniendo unas fallas con mi pantalla, ¿eh? Estoy teniendo unas fallas con mi pantalla. Creo que tiene mucho dulce. Se lo presté un ratito a mi hijo. Y creo que tiene un poco de dulce la pantalla. Ahora sí que tiene un poco de dulce por aquí. Venga, ahí están estos muchachos de la A7 que siguen batallando por acá. Ahí tenemos. Y nuevamente, como dice mi buen Henry. Pues lamentablemente si llegaran a utilizar a algunos chetos, pues obviamente se estarían, como tú dices, mi buen gente, se estarían engañando. Se estarían engañando al saber que juegan de esa forma, ¿no? Esperemos que sean de lo más legales los equipos. Que sean de lo más legales los equipos. Por acá tenemos a la gente de la DPE. Ahí también ya se están pegando con todo. Ojo. Ahí estamos viendo a mi buen Loquisito. Y la gente de la 7 que siguen batallando por acá. Ya se llevaron ahí, ¿eh? Ojo con la one shot, ojo con la one shot. Que ya se llevaron a Mystery. Del otro lado, ojito. Ahí Mystery pegándole con Kale. La gente de la ojito con la one shot, ¿eh? Que siguen, quieren seguir. Ahí a Purga. Vamos a ver a Purga. Vamos a ver a Purguita, Purguita. Ya se está recuperando la gente de la 7. Ya me los empezaron a quemar. Suelta la molo ahí a Mystery. Del otro lado ahí tenemos a Lucky. Ojito con el buen Kale. Ahí los problemas ya empezaron para los chicos de la 7. Nuevamente allá va Nubia a tratar de recuperar a su compañero. Del otro lado ya se llevaron. Ya soltaron las molos y empiezan a soltar molotov por aquí y por allá. Dice, tío, para nada, hay chingadazos en el chat, dice. Hay chingadazos en el chat. Me llevo la conga, dice. Me llevé la conguita. Uy, adiós, la buena Nubia soltando esa DBS. Perro, te salvaste de mí. Ya solamente queda Purg. Queda Purg. Venga, venga. Y Purga se va a quedar, ¿eh? Y no se va a quedar. Ahí está. Se lo lleva. Vámonos. Ahí está la Purga que se llevó a Jalé, ¿eh? Y del otro lado me dice. ¡Ojo, ojo! Por poquito la Purga. Por poquito la Purga se estaba llevando de ese lado. Perro, te salvaste de mí. El perrito se salvó. Es que se lo llevaron desde antes. Bueno, dice. pobre perrito, le siguen soltando la caña. Le siguen soltando la caña al perro. Por acá tenemos a los chicos de la gente de la 7 que ya se quedaron fuera de zona, ¿eh? Después de tanta batalla que se acomodaron de este lado. Después de tanta batalla que se acomodaron de este lado, están terminando en el lobby. Terminan en el lobby ahí la gente de la 7 y ahora solamente quedan los chicos de la GDR5. Por acá tenemos a la gente del equipo de Marlin Sport con mi buen Pascal. Saludito para mi buen Pascal. Saludito para mi buen Pascal que está y dice, se armaron los chingadazos aquí en el chatcito, mi buena empanadita. Se armaron los chingadazos, empanadita. Se armaron los chingadazos. Venga, de este lado, de las 223, ahí tenemos a la gente de Bullet and Glory. Ojito con Bullet and Glory, ahí tenemos a Bujía 66, ojito de este lado. Ahí tenemos a Landitón, del otro lado Navi Clutch. Ojito con la GDR5, mi buen Pedriño Uva. Ahí tenemos también a la gente de Marlin Sport. Venga, Kevincito, venga, mi buen Charlie Pascalito. El primer pollito ya viene en camino. Aquí tenemos al top 3 de esta noche en la primera partidita. Es la gente de Marlin, también tenemos ahí a la GDR5 y también tenemos aquí a la gente de Bullet. Son los chicos de Bullet and Glory. La gente de Bullet and Glory que hoy es su primera participación aquí en la zona y los muchachos del equipo 23, Slot 23, se están agarrando pero bonito, ¿eh? Se están agarrando bonito.
Dice, pasen lo personal, son su forma de rotación, no son muy buenos como los videos porque en la pelea toca uno de 10 contra otros, por eso yo digo que no tienen nada. Pase, en lo personal son su forma de rotación, no son muy buenas como los videos porque en pelea les toca uno de 10 con nosotros, por eso yo digo que no tienen nada. Dice, ojito como, sí, yo pienso que igual, yo pienso, yo los he visto muchas veces jugar. Los he visto muchas veces jugar y sé que buscan, siempre andan buscando, siempre andan buscando. Es como la gente de FS, es como la gente de Old School, o sea, son gente que vinieron a demostrar cómo se rotaba, que vinieron a demostrar cómo las balas las veían y las marcaban en el mapa. Y estaban busque y busque a la gente. Entonces, venga, venga, no pasa nada, muchachos, vamos a darle con todo. Sobre unos videos que no se ve nada raro, es que sea malo y no le puede ganar. Esta no es culpa de ellos, dice. Mucho no por parte, porque él se le anda lag. Perdóname, mi hermano. Perdóname, mi hermano. Y ahí está mi buen Henry. Yo siento que es lo mismo, como dice mi buen Henry. La verdad es que. Y vuelvo a repetir, ¿eh? Ustedes tienen todo. ¿Cómo nos gusta el chismecito, muchachos? ¿Cómo nos gusta el chismecito caliente? La raza le gusta el chismecito bien bonito y sabroso. Venga, mi buen Pascal, allá viene Pascalito. Allá viene Pascalito y Pascalito ya lo observó. Pascal ya lo tiene en la mira. Allá va mi buen Charlie. Ojo con Charlie que ya me lo noquearon. De este lado viene Pascalito con el Uva. La GDR5 ya noqueó ya mi buen Charlicito. Vamos a ver, Pascalito contra Uva. Venga, Pascal. Venga, mi buen Pascal, la gente de la MMLRS con el winner chicken dinner y son los chicos de la Marlin Sport está en la casa. Ahí tenemos a la gente de Marlin Sport en la casa con el buen Charlie Pascalito. Ahí tenemos a mi buen Kevin sacando el primer pollito de la noche. El pollito de la noche, porque hay tres pollos en la ciudad del Paste. Porque hay tres pollitos cada noche con nosotros. Y el primer pollo se lo está llevando la gente de la MLNS. Ahí con seis kilcitas. El segundo lugar es para la gente de la GDR5. Que hoy también vienen pegándose ahí los chicos de la GDR5. Saludos para mi buen Pedriño y el buen César. Llevándose cuatro kilcitas. Del otro lado tenemos ahí a la gente. Estos chicos que son nuevos aquí en la zona, ellos son la gente de Bullets and Glory, la gente de la BG, equipo nuevo en la zona, que se están llevando pues 15 killcitos y un top 3, nada mal para ese topcito. Vámonos pues, vámonos muchachos, vámonos a la siguiente partidita. Marlin Sport, Marlin. Ahí está la gente de la MLNS, que se está llevando su winner, chicken dinner. Dice, hacker el perro de él, sí es rarísimo cómo se mueve. Sigo sin saber cómo le hace, eso no es normal. De hecho, creo que el perro me compartió sus chetos de el perro. Algo ahí, dice. El otro día me decían que el paste ya se mueve mejor que el perro. ¿Será verdad, muchachos? ¿O será pura violencia? Dice, nosotros somos quienes los han sacado de los spots y nos ganan un porcentaje de 20% de peleas. Tampoco quieren hacerle que son muy sasas, que no han corrido. Dice, yo he visto a la gente de One Shot que se han llevado más pollos que la gente de A7. Yo lo decía el día domingo, la gente de A7 les ha costado llevarse pollos aquí en la zona, ¿eh? Les ha costado llevarse pollos ante otros equipos fuertes. La One Shot Killer se ha llevado más pollos que la gente de A7. Ahí tenemos en el. Ojito, tenemos a Nubia. Tenemos a Nubia. Tenemos a la buena Nubia como el MVP de la noche. Y muchachos, después del chismecito caliente, sabroso ese chismecito, vámonos muchachos, vámonos a la siguiente. Siguiente partidita. Qué bonito es el chismecito. Qué bonito es el cotorreo por acá. Nos encanta el chismecito loco, ¿ah? ¿Eh? Nos encanta el chismecito loco. Apenas me andaba aventando un chisme de lo del buen Reblis, que dicen que se robó un torneo. No, hombre. ¿Será? Saludos ahí para de ese lado, nomás por la espalda, pues nunca lo van a ganar. Ahí está, dice. Sí, pero también lo quieren hacer de muy bueno, si nosotros sabemos que lo sacamos de los potes en caliente. Ahí está, yo lo he visto, muchachos. Yo lo he visto y fíjense que el domingo yo lo dije. La verdad es que el domingo yo estuve platicando cómo a los chicos de A7 les ha costado. La verdad es que les ha costado sacar la verdad. ¡Ey, mi buen High Bolt! ¡Ojo! Ahí está Javier Hurtado con el GG. Les ha costado sacar, la verdad, victoria por acá, el pollito. Y venga la gente de Marlin, ¿eh? Venga los chicos de Marlin, la MLNS. Con la primera. Primera, primera, primerísimo pollito de la noche.
Y porque nosotros somos de los pollos, nosotros somos de pollos. Nosotros somos de pollitos. Esta zona ya se convirtió en la zona de los pollos. Zonita de pollitos así coquetona. Déjeme ir preparando el aire. Dice, pues grande, perro, cuídate porque te quiero hacer el amor. ¡Ey, mi buen Javier Hurtado! Ahí está Dulce. Ahí está la buena dulcecita. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que aquí todos nos compartimos. Le ponía en el comentario diciendo que lo hagan de. ¿Cómo dice por acá? Yo los campeo y soy campeón total en que gana. Se armó el traca-traca esta noche. Se armó el traca-traca esta nochecita, muchachos. Uy, 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 papaya de Celaya. Se armó el traca-traca bonito y sabroso. Ay, 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 mi buen empanadito. Ahora sí, agárrense el helado, agárrense las palomitas, agárrense la cervecita, porque esta noche hay tiro en el chat. Esta noche hay tiro en el chat. Uf. Empezamos a las 10:44, 10:52. Ahí está. CP. Listo, está. Sale. Por si le ve. Mándenmelo. Okay. La quesito, la quesito, la quesito. Y está tan tan tan. La conga ese Javier, ¿no? Se ve duro el Javier, se ve duro ese Javier. Un chigavecito. Ay, güey. Ay, güey, ya le estoy mandando otra cosa a Javi. Ya le estoy mandando otra cosa a Javicito. 10:52, eso. Toda la vida me la paso en la cocina. Saludito para Dani Villa, Lascano, High Bolt, Benny Montserrat, Ricardo Pérez, Vázquez 502, mi Brandita, Eldin Villadoro, Freddy Peraza, Henry Jacinto, Dulce Violeta, Darwin Corea, Kike Andrade, Yarkin Vanesita, Gema Ackerman, Chepito Cifuente, Enrique Torres. Saluditos a todos los que andan de este lado, muchachos. Muchísimas gracias a toda esa gente bonita que hoy está con nosotros, que hoy está presente. Muchas gracias a toda la gente también que está dejando esos ricos likecitos. A la gente que me ayuda a compartir el stream, a la gente que me ayuda con ese dedito para arriba, se lo agradezco mucho. Si tú no has dejado ese dedito para arriba, que espera, ayude al pase
a que sigamos y continuemos subiendo y subiendo y subiendo y que más gente llegue a las screams. Bueno, ya me voy, ahí lo cuida, ya que no, pela, me voy más quedando que se mueve el piso. Está súper atrás, tío, empanada. Yo aquí sigo disfrutando de la pelea con mis palomitas y mi coquita, dice, buena empanadita. Quesito, no te vayas, no te vayas, baby. Quesito, no te vayas, baby. Es que son. Tío, saque la chava. Saca padrino. Quesito. Le estamos mandando un mensaje a la quesito. Ahí está Yala, el buen Hyde, Drilox, el buen Javisito. Ahí está mi buen Javi. Mañana saliendo lo merece, me voy a pisear. Bailen igualmente. Que si no, no, ya no nos quieres y. Ya no nos quieres. Igual a mi ex. ¿Cómo que eso? ¿Soltera? ¿Qué? Cuéntame eso, que eso. Cuéntame eso, quesito. ¿Cómo que ya te quedaste soltera también? La zona de paste es de solteros. La maldición llega aquí. La zona de paste es de solteros, la maldición llega aquí. Quizás sí, quizás no, pero quizás sí. No, que sí. No, que sí. No. Manda saludos para el buen Darkness, de parte del padrino. Le mandaron un saludo al Darkness. ¿Qué pasó, mi buen Darkness? Ok, baby. Ah. Saludos a Darkness, de parte de mi buen padrino. Que te la lave, mi buen Darkness. Que si te la lava, que si te la lava. Rafael, mire cómo estamos, mi buen Rafa. Saludito, saludito para mi buen Rafa. No voy a servirle mucho, no, no. Mi zona está salada. Aquí llegan con pareja y terminan solteros como yo. No, mi zona está salada. Aquí llegan con pareja y terminan solteros como yo. Saludos a Darkness, saludos a mi buen Darkness. Saludos al buen Darkness de parte del padrino. Del padrino, padrino, padrino. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando. Con razón me quedé soltera. Sorry, empanadita. Es la maldición. Es la maldición del paste. Sorry, mi buena empanadita. Ahí está, mi buena Glorisita. Ok. Ah, bueno, una pelea es una pelea, ¿verdad? No, entonces sí, se recupera. Sí se recupera, sí se recupera. Hay recuperación, claro que sí. 19, T-Monkey, 20, Max Power. Equipo 19 y 20. Ojo, con el 19 y 20 ya no entraron esos dos equipos. Ya no entraban por acá. Nos vamos. Nos vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ahí hay gente de Mali, mi buena Clarisita, la buena Clary Gaming, le falta ahí.
jugador de este lado, los Flups también. Ahí los Flupsitos, Rally, Ryu. El Wind Flash no entró. No entró Flash. No entró el Wind Flash, ¿eh? Dice, ahora tiene. Ahora todo tiene sentido. El tío tiene la culpa. No, te lo juro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Go, 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 go. Nos vamos chicos, go, 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 go. Nos vamos, ahí está, aguantamos un poquito más. Los 10 minutos de ley, vámonos pues. Vámonos pues. Saludos para Darkness, Darkness, Darkness. MH King, ¿cómo estamos? Bien, mi buen MH King, bienvenido. Espero que no sea nada más que solo una discusión, porque de verdad sí duele mucho. Sí duele mucho, la verdad es que... Ay, esos duelos, sí, ahorita ando bien dronada, por eso veo doble, dice. Bueno, ¿ya qué? Dice, bueno, ¿ya qué va? Pues ya nos quedamos todos solteros. Es más, pues no pasa nada, no pasa nada. Ah, ¿es mujer? Ay, saludito para Darkness. Saludito para esa chica que anda por acá de parte de mi buen padrino. No me digas que no. Una disculpa, ¿eh? No, usted tiene tía ya. No, aún no tengo. Aún no tengo. Siento que... Que ya fue caso... Caso perdido. Siento que ya fue. Aún no tengo. Siento que ya fue caso perdido. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? No pasa nada. No pasa nada. Que si estaba saliendo con alguien y que pues ya no se va a dar, no pasa nada. Que si nos dimos unos besitos y de esos besitos no pasó, no pasa nada. Que si duraste un año con tu pareja y ya cortaron, no pasa nada. Que si te fue infiel con la vecina, no pasa nada. No tiene tía, tiene tío. ¡Ah, la madre! Que te cambiaron por el tío, no pasa nada. Vámonos con la siguiente partida, muchachos. Vamos con la siguiente partida, muchachas. Saludito para la muchacha Darkness, para esa chiquitita, de parte de mi buen padrino, que le manda sus saludos especiales. Ay, 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 padrino. Ay, 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 padrino. Oye, que nos faltó un equipo por acá, ¿verdad? Nos faltó un equipo. No entró un equipo. ¿Quién no entró? Faltó un equipo. Faltó el equipo de Team Monkey, la TM. Faltaron la gente de TM. Del slot 10. Ay, la TKS del slot 16. Ah, cabrón. Ah, no, no, ellos no venían hoy. DP sí está, la MP también sí. Godbusters. Se me hizo raro que hoy no vinieran los Godbusters. Se me hizo raro que hoy no vinieran los chicos de Outposter más que el buen Ejo. El buen Ejecuteco. El buen Ejecuteco es el único que vino por acá. R5. Oh, no siempre es así, tío. Empanada. Una pelea igual puede terminar todo. Sí. Sí, eso sí, eso sí. Una pelea puede terminar todo. Sí, tienes razón en eso, mi buena empanadita. En eso sí. En eso sí tienes mucha razón. Porque de una pelea. De una pelea puede quedar hasta ahí. Ya no sale más. Te quedas así como con las ganas. Y bueno, pues ya para qué decimos lo demás, ¿verdad? Ya para qué decimos lo demás. Porque luego se queda uno con las palabras. Y luego se queda uno con lo malo que dijo en ese momento. Con lo que te dijo la otra persona. Y termina todo. Termina todo mal. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Es que hay de peleas a peleas. Hay de peleas a peleas, eso sin duda. Eso sin duda. Vale, pues de este lado ahí tenemos a Eva Bay, ojito, ojito. Tenemos al buen Gabi. La partida inicia, ahí está, se mueve el piso. Yo todavía lloro. No, muchachas, no se me pongan así aquí en el chat. No se me pongan así aquí en el chatcito. Primero... Ojito con la gente, vale, ahí tenemos al buen Broly.
Ahí tenemos a mi buen Brulicito que ya se está pegando ahí con el buen Charlie. Ojito con mi buen Broly que ya le están pegando caña. Allá el buen Broly sin nada de vida. Allá viene Charlie, allá viene Pascalicho. La gente de la perra G, ojito con mi buen perro gamer que está bastante lejos. Está bastante lejos y mi buen Broly que ya se está quedando sin nada, ¿eh? Está tratando de recuperarse porque ya lo están dejando. Lo están dejando sin nada, mi buen Brulicito. Adiós a Broly y ahí está el buen Charlie. La gente de Marley Sport que ya se dieron uno. Tío, no diga eso, no manches. Tío, no diga eso. Pues ya nos quedamos solteros. Pues, ey, que sí, pues a lo mejor así la vida quiere, así a lo mejor la vida sí lo quiere. A lo mejor así la vida lo quiere, ¿verdad? Que pase y se quede soltero toda la vida. ¿Verdad? No lo sé, no lo sé. Puede ser, a lo mejor, quién sabe. A lo mejor la vida no se me hizo ya para relaciones. ¿No? Quién sabe qué pasa. ¿No? Uno trata de ser bueno. Uno trata de ser bueno, uno trata de ser. ¿Cómo se diría? Pues está un poquito. Elías Pacheco, ¿cómo estás? Bienvenido a la familia, Elías. Saludos, Elías. Saludos a mi buen Elías Pacheco. No trata de ser así tranquilón, darlo todo. A veces darlo todo. Sí, sí, hay que darlo todo siempre. Hay que darlo todo. Hay que ser. Hay que darlo todo con pasión. Hay que darlo todo con pasión. Venga, de este lado, Marlincito. Allá va Jaise. Del otro lado veíamos a mi buen perrito y ahí está Jaise. Dice, ya, ¿cuál? Que no pasa nada. Si viera cómo fueron mis días difíciles, estaba muriendo en vida. ¡Ey, pero sabes qué! Después de eso, va. Después de eso. Después de eso ya. Vas a estar más tranquilita. Después de eso vas a estar más tranquilita. Vas a ver. Siempre tiene que haber un duelo. Duelo, duelo de aceptación. Llorar es bueno. ¿O ustedes qué dicen ahí en el chat? ¿Qué dicen en el chat en lo que los equipos se van encontrando? Ahí tenemos a la gente de Malen Sport que tienen a mi buen perrito a distancia corta. Del otro lado ahí tenemos a la gente de Space, el buen Ego, cómo viene de este lado. Quizás escucharon balitas. Ahí tenemos al buen Dawi. Ojito con este brothercito ahí tratando de ver a la gente que ya se llevó su primer juego. Son los chicos de Marlin Sport. Ahí tenemos a los primeros, ¿eh? Ahí tenemos a los primeritos, la gente de Marlin Sport, los que ya se llevaron pollo esta noche. Y del otro lado tenemos ahí a la gente de Space, el buen perrito que lo veíamos aquí a distancia gorda. Y el buen perro ya sigue mi buen perrito. Que tiene que sacarla bonita, ¿eh? Que tiene que sacarla bonita, porque mi buen perrito tiene que sacarla bonita, el buen perro. Ahí vemos a buen que visitó, la gente de Space que está llegando. Allá viene Echo, allá viene Dawi, ojito con el buen Takia. La gente de Marlin Sport contra los chicos de Space. Allá viene la gente de Space, ojito con los Space. Pon MH, dice mi buen MH. ¿Cómo estamos, mi hermanito? De la MH. De la MH, dice mi brother. Pon a la MH por acá, dice mi brother. Pon a la buena MH. Ahí está. Al slot 25 de la MH. Slot 25, ellos son del slot 25. Que también hoy no los habíamos visto por acá, la gente de MH, ¿verdad? Creo que no lo habíamos visto. Oiga, tío, es malo tomar, no lo haga. Oiga, tío, es malo tomar, ¿no? Uy, adiós a Pascal. Adiós a Kevin Sitio. Desde el lado, ya la gente de Marlin se está quedando sin soldados, ¿eh? Ojito con el buen Charlie. Charlie tiene ahí a la gente de Space. Ya se lleva mi buen Charlie. Charlie contra Takia. Charlie contra Echo. Charlie. ¡Ojo con el buen Charlie! ¡Ojo con el buen Charliecito! ¡Venga, mi buen Charlie! ¡Venga, mi buen Charlie! La gente de Marlin Sport, que yo pensaba que se estaban quedando ya. Se estaban quedando ya sin vida. Y de este lado tenemos a la gente de la MH. Ellos son la MH. One time. Ahí tenemos al buen González. Ojo con González. Y de frente tienen al slot 18, donde se encuentra del puente, la DP. Ahí está el buen Gonzalito pegándole ahí a Chile Toto. Chile Toco. Del otro lado tenemos ahí al buen King, MH King, pon MH. Ahí tenemos a Gonzalito, One Time. Del otro lado el buen Mickey. Es la gente de la MH que también están hoy estrenándose aquí en la zona, ¿eh? Hoy también andan así igual que Bullets and Glory. La gente de Bullets and Glory, ahí en el slot 23, como los chicos de la MH. Ojito con estos muchachos, ¿eh? Y venga, licenciado, venga, licenciadito, aquí tenemos al Guasón. Licenciado en la ciudad del Paste. Ojito, papucho. Ojito, papito. Ahí tenemos a mi buen licenciado, el Ricardito. Venga, la conga, mi buen Javier Hurtado. Ya tenemos a Yala, la 51. Hoy la 51 en la casa con el buen Javi allá a la Heights. Y ahí tenemos al buen licenciado que entra con ellos esta noche. Del otro lado también tenemos al equipo 23, a la gente de Bullet. Ahí vienen los muchachos de Bullet y Bullet andan sin nadie al lado de ellos. Hay varios equipos que apenas están entrando ahí a Sonita, que se van despacio.
Del otro lado, ojito con el buen rally, ¿eh? Ojito con la gente de Flopsitos. Creo que los Flopsitos ya se están encontrando de este lado. Creo que los Flopsitos sí, es así, así es la gente de la AMP. Ahí tenemos el slot 20, la gente de los chicos de Max Power. Ojito con la gente de Max Power, ¿eh? Oiga, tío, mano, tu mano, no es malo, dice. Si es malo, no lo hagan, dice. No, no es malo. No es malo, ustedes échense una cheve conmigo. Vénganse para México, vamos a echarnos. Vamos a cantarle al amor y al desamor. Por las amistades, por lo bueno, por lo malo y por lo que ya se fue. Ay, oye, y la quesito todavía no corta, nada más está en problemas, va, nada más hay una discusión. Y... No, mi buen perrito. No, al perro, ya se lo acaban de llevar a mi buen perrito. Se va perrito porque tiene de frente ahí a la gente de la One Shot Killer y a mi buen perro ya se lo llevaron. Se están llevando a mi buen perrito. Ya valió cheto, ya lo hice, dice mi buena quesito. Salud, quesito. Salud, mi buena quesito. Pues tú disfrútale, mi buena quesito. Tú disfrútale y vamos allá con la gente de la One Shot. Vamos con la gente de la One Shot que estaban ahí con la gente de HRK o qué pasó con ellos. Vi como que el tiro estaba allá con la gente de HR. Dice, vamos a tomar para quitar ojeta. Ahí está el buen peraza que se ha quedado ya de soldadito de plomo con la gente de la HRK. Y ahí allá la que ya se lleva al buen Flash de ese lado. Ojito con Bye Bye. Y es el buen peraza que va contra Bye Bye y se lo está llevando. Y del otro lado ya lo encontró. Adiós a mi buen Flash porque el buen Ayala de la gente. Adiós a... Ay, 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 el buen Kai. Venga, peraza. Venga, peracita, que se está llevando a uno. Que peraza que se lleva a otro más. Del otro lado viene Capi contra peraza. Venga, mi buen Henry. Ahí el buen Henrycito contra peraza. Del otro lado hay Kowa que ya se está quedando también fuera. Hay gente de la PRG que se están terminando también en el lobby en esta partidita. Y allá viene Zamora. Y allá viene, ojito, la gente del HRK. Allá vienen los refuerzos. Allá vemos cómo vienen los refuerzos. Creo que vienen caminando ahí Zamora. Y el Maje, así es, ahí está Zamora, aquí de este lado Maje, la gente de HRK, ya viene este brodercito, quiere venir a poner un poquito de cobertura. Del otro lado la One Shot, que ya se empezaron también a dar ellos, ¿eh? Del otro lado la One Shot, y ahí está Ryu, Rally, del equipo de los Flopsitos, donde ya se llevaron a Flash. La gente de la 51, ahí con el buen Javi la Conga. Del otro lado DP, DPcito que vienen igual ahí fuera de zonita, el Eju. Ahí tenemos al buen Ejuteco. Mi buen Ejuteco de la gente de Godbuster que hoy entró solito, mi buen Eju. Hoy entró solito, mi buen Ejuteco, ¿eh? Hoy entró solito, muchacho. Por otro lado, hoy tenemos a Rally, el buen Capicito. Vámonos otra vez con Capi, porque Capi se ha quedado solo. Se ha quedado solo con la gente de HRK. Ya le van a dar gancito. Ya está entrando. Adiós. Ahí está mi buen Capi, que ya no tuvo oportunidad ahí con la gente de HRK, con el buen Peraza. Y en el One in One se están quedando fuera la gente de la H. Se están quedando fuera. Y vámonos por acá porque la gente de la 7. Ojo con los chicos de la 7 que llegaron aquí con la gente de Marvel. Venga Pascalito. Ahí viene Pascal. Allá viene Kevin. Ojito con el buen Kevin que le está pegando. Adiós a Pato. Adiós a Nubia. Ay, ay, ay. Diosito santo. Venga mi buen Pato que se queda fuera. Calé también. Se va la gente de la 7. Se va la gente de la One Shot Killer. Y ahí viene mi buen Charlie. Allá viene Pascal. Venga Pascalito contra Mister. Y Mister. Buen Charlie. Vamos a ver a Charlicito. Y es que ya se están quedando ahí, ¿eh? Ya se están quedando ahí. Venga Charlie, que tiene noqueado ahí a Pato del otro lado. Y se quieren pegar en el one in one, ¿eh? Se quieren pegar en el one. Dice, acércate por acá. Venga, venga, el buen Charlie, como que sí se quiere, valió, dice mi buen perrito. Sale, tengo un vodka, dice, tengo un vodquicha. Uy, qué buen tiro ahí la gente de Marlin Sport con los chicos de este lado, la gente de A7 y le está tronando santo cuetazo que le pone aquí, santo balazo que ya le acomodó y dice mi buen perrito, pues ya valió, dice perro, ya valió. Vámonos de este lado porque ahí tenemos a la gente de la AMP y son los flupsitos. Son los flups ahí, mi buen Ryu y el buen Rallycito que se han quedado ya solos porque el buen Flash, Área 51, se lo termina llevando ahí con el buen Javier, con la buena Conga, o el buen Javier Hurtado. Del otro lado ahí tenemos a Jera y mi buen perro que dice, ya valió, dice mi buen perrito, ya valió, perro, pero qué pasado, mi buen perrito, pero por qué así, perrito, pero por qué así, perrito, al buen perrito. Dímelo, perrito, sin que te vayas a morir.
Creo que estaba cerrando unas pantallas. Ahí está de este lado el buen Jera, junto con la gente de la MP. Ahí Max Power, que repito, ya se han llevado pollito. Ahí los chicos de la MP. Vamos a ver si esta noche pueden llevarse algo. Ahí está de frente Riosito, le está dando toda la vueltecita. Toda la vueltecita, ahí está Jera. Venga, mi buen Jerita. Jerita por este lado, ahí Jerita, del otro lado Cerbero. Ahí tenemos al buen tío Nitro. El tío Nitro de este lado, ahí la gente de Rally, el buen Río. Rally y Río de este lado. Venga ahí mi buen Río, ojito con la gente de los Flupsitos, que se han quedado solos con los chicos de la MP, ¿eh? Solitos se han quedado estos muchachos. Vea ello, se va adelantando la gente de la MP. Queremos balas, muchachos, queremos balitas. Sale, tengo un vodka, le sirvo un vaso con soda para que lo pase si gusta. Yo así solo le entro, dice. Mi buena quesito, sírveme uno, por favor. Sírveme uno, por favor, ya te voy a acompañar en esta nochecita. Te lo tenemos aquí. Uy, ahí viene Ayala, allá viene Ojito con Hyde. Vienen los chicos de la 50. Ojito con mi buen Javi, llegaron ahí a zona donde está la gente de Flups. Y ya se llevaron al buen Río y se van a encontrar también con la gente de la MP, ¿eh? Ojito con Jera, viene de este lado y ahí está el buen licenciado, licenciadito que se está llevando a uno de los Flups y ahí está el buen Hyde. Del otro lado el buen Ayala y allá en el fondo viene mi buen Javier Hurtado. Allá viene la conga. Ojito con la conga, allá viene mi compadrito. Allá viene el famosísimo congazo. La conga, dura y pesada. Y ya vio ahí al tío Nitro, ¿eh? Y empieza a tomar un poquito de cover. Van a recuperar ahí a la gente de A50. Uy, del otro lado llegó Cerbero. Y Cerbero que se lleva a Yala. El buen Rally que sigue escondido ahí, ¿eh? El buen Rallycito que se queda escondido. Y ahora se queda en el 3 versus 3. Allí está licenciadito, mi buen Guasón. Del otro lado, la Rally ya nos están buscando. Ya viene la conga. Ay, posiblemente se vayan hacia atrás la gente de mi buen Javier Hurtado. Está tomando un poquito de distancia. Está agarrando distancia mi buen Javi. Ahí vemos que tienen casquito el uno. Ahí apenas están como cubierto. Unas balas buenas y me lo terminan funando ahí al buen Javicito. Uy, ahí está Cerbero. Y qué buena de Cerbero nuevamente bajándose a Hyde. Adiós a Hyde. Adiós al buen Rally también. Ahí están los chicos de la MP. Y ahí están los chicos de la MP que están demostrando que traen balitas. Que traen balitas los chicos de la MP. Mientras vamos acá con mi buena Glary Gaming, que tiene ahí de frente a D1 y también tiene a la gente de la Bullet. La gente de HRK que está con la gente de MP y ahí A51 también a una distancia corta. Seguramente ya escucharon ahí las balas. Ahí está el buen Jera. Venga, mi buen tío Nitro. Por acá, mi buen Cerbero. Cerbero, bueno, felicitas. Adiós al buen Guasón. Venga, es el buen Jera que le dio toda la vuelta, ¿eh? Le dio toda la vuelta. Y mi buen Javi se ha quedado de a soldadito de plomo. Ahí está mi buen Javier Hurtado que se ha quedado solo. Solo. Mi buen Javier Hurtado va a agarrar la vueltecita y dice: Ahí nos vemos. Yo los veo en otro ratito. Ahí está mi buen Javier Hurtado que dice, bueno, se intentó, se hizo lo que se pudo, pero se están quedando. Y viene la gente de HRK, posiblemente, vamos a ver, puede que se vayan a donde está la gente de la M, ahí donde se encuentran los chicos de la MP, será que van contra Max Power, ahí mi buen Zamorita, el Maje, venga con Corea, ahí Veracita, es el slot 11 frente al equipo de slot 20 y allá a lo lejos se ve mi buen Drillax. Y a lo lejos se ve mi buen Javier Hurtado, que ya lo están viendo, Que ya lo están viendo. Y ya me lo agarraron por atrás a mi buen Javier Hurtado. Me lo agarraron por la espalda como al tigre de Santa Julia, ahí cajeteándose. Literal, andaba echándose la cake, mi hermanito. Literal, se estaba aventando la cake. A ver, vamos a ver por acá. Salud. Es rico. Quiero. No, hombre, ya me están mandando
Ya me están mandando la foto con todo y el salud. De este lado, y estamos viendo cómo la gente de One Shot Killer también se están pegando. Ahí está la gente de la One Shot Killer que están de frente ahí a la gente de Bullets. Habrá clásicas, tío, dice mi buen padrino. Sí, fuera del stream termino y me voy a unas clasiquitas, mi buen padrino. Perdón que no te he aceptado, mi buen padrino, que a veces entro, ese rato entré a comprar unas tarjetas. Luego ya salgo de comprar eso, de moverle, y veo que ya no estás. Venga, la purga. Ahí está la purga de frente, ahí a Bullet. La la, buenísima. Llegó la cobertura de este lado, ahí del buen Danny. Llega la cobertura y allá viene la gente de la One Shot Killer que se van a pegar ahí contra los chicos de la Bullet. Ahí está la gente de la Bullet, que son nuevos los muchachos. Allá viene el buen Lucky, Lucky pegándose con todo. Ya se pegaron a otro de la gente de la One Shot. Ahí están los chicos de la Bullet, que hoy vienen duros, ¿eh? Es equipo nuevo aquí en la zona y están demostrando que también tienen con qué. Del otro lado ya se llevaron a Lucky, solamente queda Danny. Ahí es el buen Danny, ya literal están bajando a todo el equipo de la gente de la One. Digo, sí, así es. De la gente de la One, y ahí está Purga. Ojito con Purga, ojito con Purga. Purga, 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 Purga. Buenísima de Purga. Buenísima de Purga. ¡Venga! ¡Venga, mi buena Purga! Y ahí está la gente de la One Shot Killer, que están recuperando a todo el equipo. Van a recuperar a todo el equipo. Ojito, ojito, ¿eh? Ahí está. Hay recuperación para todo el equipo. Hay recuperación para todo el equipo. Y de este lado ya se llevaron a mi buena Glary Gaming. Ojito con mi buena Glary Gaming, ya me la noquearon. Ahí tenemos al buen Chen. Ahí está Chen y Glary. Del otro lado se está acercando. ¿Quién se acerca? La gente de la D1. Allá vienen los chicos de la D1 que noquearon y que van, ¿eh? Y ojo con el buen Zamora y el tío. El tío de la gente de la de los chicos. Los chicos de Max Power ahí en otro lado de la zona que ya se bajaron ahí, ¿eh? A uno de los HR. Del otro lado está llegando la D1 y también están cruzando por acá GDR5. GDR5 que está agarrando altura. Ahí están tres equipos a distancia cortita. El buen Eju, ojo con Eju Deco de la Godbuster. Allí el buen Eju. Del otro lado, Eju, ojo con este brothercito. Y ojo que le están pegando ya a Uva. Le pegaron a Uva de la gente del equipo de la GDR5. Por atrás no se vale, dice mi buen. Por atrás no se vale, hijos de su chinita madre. Dice mi buen Gabe. Estaba cagando, no sean así, hijo Geis. Estaba tirando el topo y no, man. Ahora sí que literal andaban tirando al topo. Saludos para el buen Topo Gamer. Andaban tirando al topo mi buen Javier Hurtado y me le dieron por la parte de atrás feo. Feo, duro. Bueno, ese ya. Ya sé. No, ya tamaño donita. No, ya no. Ya tamaño. Llanta de tráiler. De este lado tenemos ahí a la gente de la D1 y es mi buena Glary Gaming. Ojito con la buena Glary, ¿eh? Una muchachona que pega bonito. Una muchachona que juega bien. Una muchachona que juegue, que es parte importante aquí en la ciudad del Paste. Mucho tiempo nos ha ayudado, nos ha apoyado. Esa es mi buena Claricita Gaming. Y ya la gente de la D1 se están encontrando, ya se vienen con todo. Y la gente de la D1, que ellos quieren killcitas ahí de la chica de mi buena Clary Gaming y Jen, ¿eh? Vamos a ver a mi buena Clary, vamos a ver a la buena Clary. Venga Clary, venga Clary, venga Clary. Ya se llevaron ahí a Flaco. Ojito con la buena Clary, ya pegó. Ya se llevan a otro. Ojito, adiós a Flaco, adiós a la la, vamos a ver. Ahí va contra mi amor, del otro lado Lili y la D1 en problemas, ¿eh? Me apunto a las clásicas, dice mi buen Javier Hurtado. Eso, mi buen Javi. Eso es todo, mi buen Javi. Eso es todo, mi buen Javicito. Va que va. Va que va, al ratito nos aventamos ya clasiquitas bonitas, ¿eh? Venga, Jan, de este lado ahí, ojito con la buena Glary. Claricita que se está quedando ahí de frente contra la gente de la D1, le van a pegar entre dos. Ay, 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 mi buena Glary. Ya no pudo mi buena Glary hacer más, ¿eh? Ya no pudo hacer Glary hacer un poquito más, pero buena batalla, buena batallita que se están pegando con la D1. Ahí el buen Eju, ojito con mi buen Eju que va ahí en bicicletita. Ahí el buen Eju en bicicleta, a nada de que le partieran el Julián, ¿eh? Estuvo a nada de que se la partieran a este brothercito. Del otro lado ahí tenemos a la HRK, MH, ojito con la gente de MH. Los chicos de MH que también son nuevos aquí en la zona. Ahí tenemos a la MH, Móstate. La gente de Móstate. De este lado, It King, Mike, González. Quedan seis equipos.
Quedan seis equipos, la gente de GDR5, DP, ahí tenemos a la T1, ojito con la purga de la Guancho Kile, la HRK. Del otro lado también tenemos ahí a One Time, González, Kings, Mike. Necesito un pro player para las screens, más información, mensaje, dice mi buen perro. Más información, mensajito, ¿no? Gracias, ahí le mando un vasito. Ay, 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 mi buena quesito. Gracias, quesito, por consentirme. Gracias, mi buena quesito, por... Y empanadita. Dos por... Dos por... para agarrar calor. Para agarrar calorcito, a mí mándame dos. Y los dos bien cargados, mi buena quesito. Los dos bien cargados. Un Smirnoff bonito. A sus órdenes, dice mi buen Javier. A sus órdenes, mugroso. Por acá. Y de este lado tenemos ahí a la gente de la MH. MH, ojito con la buena Lili. La MH que está llegando con el equipo completo. Y HRK con tres jugadores. Y están en esa misma zonita. La HRK que está entrando ya. Mi buen Corea que está entrando a la zona. Una zona que ya viene pegando. Corea que ya no se va a poder recuperar. Adiós a Codrea. Adiós a Peraza. Allá viene el Maje. ¡Lulala! Venga, qué buen tiro de Maje. Pero la zona que ya lo está terminando, ¿eh? Sobran dos equipos, muchachos, sobran dos equipos. Y es Lili, ojito con Lili, ojito con Lili de la T1. Vamos Lili, que está solita la buena Lili. Es momento, mi buena Lili, de que avances. Es momento de que avances, mi buena Lili. Venga Lili, venga Lili. Ojito con Lili, ojito con Lili. Venga la T1 ahí con la oportunidad de llevarse ese pollito. Está de frente a los chicos de la MH. Un equipo nuevo que llegó aquí a la zonita el día de hoy. Un equipo nuevo que viene por esas killcitas. Que viene pegando. Y venga Lili. Y venga Lili, que le está pegando ahí a distancia. Ojito con la buena Lili. Lili de la T1. Vamos a ver, se llevará ese pollito. Se llevará ese pollito, vamos a ver. Soltando las balas ahí al coche, a ver qué efecto hace. La buena Lili tiene sonita ahí, la tiene bien. Tiene un poquito de cover. Tiene esa cobertura. Y si le queda a ella, estaría cazando liebres ahí la buena Lili, ¿eh? Venga Lili, no te muevas mucho de ahí, mi buena Lilicita. Tiene todo el equipo de la MH. Y es que cualquier movimiento aquí de Lili es peligro. Es peligro ahí para ella. Porque tiene tres ojos que la están viendo. Tiene tres, bueno, ahí, ojitos. Tiene tres personas viéndola. ¿Cuáles tres ojos, tío? Son seis. Ahí tenemos. Ahora ya los humanos tienen un ojo. Qué buena que está bajando por acá. Ojito con Lili. No, Lili, Lili, dio la espalda, Lili. Dio la espalda Lili. ¡No, vámonos! Winner, 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 winner. Chicken dinner es para la gente de la MH. Ojito con estos muchachos que el día de hoy llegaron aquí a la zona. Llegaron aquí a Ciudad del Paste. Y se están llevando su primer pollito de la noche. Winner, 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 winner. La MH. Ahí está la gente de Mosta. Mosta TMT. Winner, 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 winner. Chicken dinner. Dice mi buen Javier Hurtado, pase. Dímelo, mi buen Javi. Dímelo, mi buen Javicito. Dímelo, conga. Ya no es el Javi, ahora es la conga. Dímelo, mi conga. Dímelo, mi conga sabrosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi buena conga? ¿Qué pasa, conguita? ¿Qué pasa, conguita? El winner winner se lo lleva la gente de la MH. Ahí están los chicos. Mike King González, el buen one time. La MH sacándose un pollito bonito de este lado. Estos muchachos que llegaron hoy a demostrar que quieren los pollos de la Ciudad del Paste. Ahí tenemos a la gente de la D1. Ojo con Lili. Iba bien Lili, ¿eh? Iba bien la buena Lili ahí con la gente de la D1. Pero ya no pudo hacer más. Ya no pudo hacer más. Y se está llevando ese top 2. Del otro lado, ahí tenemos a... Ojito. Tenemos ahí en el top 3. Tenemos en el topcito 3. Ahí a la gente de la DP con mi buen Rengo. Saludos para mi buen Renquito. Saludos para mi buen Rengo de la gente de la DP. Ahí a la gente del puente con mi buen Renquito. El buen Guillermo. Saluditos a mi buen Memo. El tercer lugar, segundo lugar, ahí la gente de la D1. Y el winner, winner, chicken dinner, repito, es la gente de Mostatet TMT, la MH en la casa. Vámonos pues, el MVP de la noche se lo lleva ahí Lili. Ojito con Lili de la D1 que se está llevando el MVP. Vámonos muchachos, nos vamos a la siguiente partidita de la noche. Yo regreso con ustedes porque nos vamos a la última partida.
Alfredo González, Sara, Yolanda Cantero, Elías Pacheco, mi buena Ali, compartiendo la buena que sí. Salucita de la buena para mi buena quesito. Salucita de la buena para la buena quesito que hoy está tomándose ahí unas buenas cubitas bien ricas. Ya me mandó la fotito, no hombre, que si yo les digo, ay, se me antoja ese vodquita, sabroso, sabroso ese vodquita. Y saludo para mi buen Cavi, la conga más sabrosa de la zona, que también se estaba tomando unas cervezas. También se estaba echando una cervecita, mi buen Javi. Ahí te lo mando, solo que me voy a dormir porque no me siento muy bien. Buenas noches, mañana nos vemos si haces stream. Claro que sí, quesito, mañana. Déjale, pongo acá, quesito, mañana los RPs. Así que no te la pierdas. Ya jugamos, tío, dice mi buen padrino.
Vámonos con la siguiente y última partida de la noche. Y bueno, pues esto ya se acabó, muchachos. Esto ya se está acabando. Última partidita de la noche. Muchas gracias a toda esa gente bonita que se registra, que vienen a pasársela a toda madre aquí en la CDP. Venga, muchachos, los esperamos como siempre, martes, jueves y domingo, para disfrutar de entrenamiento coqueto, duro y pesado, con bastantes equipos con muy buen nivel. Aquí puedes venir a entrenar, pasarte la chingón y a darle con todo. Así que bueno, vámonos, 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 última partidita de la noche, nos vamos. Listo, arránquese. Arránquese, pastecito, y saludos para la buena quesito, saludos para nuestra buena quesito, quesito, quesito. Está. Toda la vida. Volví, alguien me extrañó, dice mi buena Dulce. Pero claro que sí, mi buena Dulce. Claro que sí, mi buena Dulce. Seguramente, seguramente. Bueno, yo creo que el perrito. Yo creo que el perrito y a mis nuevos seguidores. A mis nuevos seguidores, claro que las extrañamos, mi buena Dulce. ¿Cómo estás, eh? ¿Dónde andabas, mi buena Dulce? ¿A dónde andabas, Dulce? A ver, le voy a poner por acá. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas, Dulce? Yo te estoy esperando, dice el padrino. Hinche, padrino loco. El padrino es loco, ¿eh? El padrino es loco. El padrino luego, luego. Yo te estaba esperando, dice. Ahí tenemos a la gente de One Shot que todavía viene en el aire. Unos flupsitos también. Ahí está mi buena Clary Gaming, que está entrando ahí con tres Solairo. Mi buen perro, Kowa, Broly. Los nueve, ahí tenemos a los chicos de Marlin Sport, la gente de Marlin que ya se llevaron un pollito esta noche. HRK, ahí están los muchachos de HRK, que igual jugando bien, los muchachos de HRK, igual a UW. Ahí tenemos a la gente de A7, que no han conquistado pollito esta noche, ¿eh? No han conquistado pollito. La T1 por acá, ojito con Lili, que estuvo cerca de llevarse ahí. Pollo, ojito, ahí viene a mi buena de Jutejo. El buen Santito y mi buen licenciado. Ayer muy licenciado, ¿eh? Andaba haciendo unas cosas y checando un stream de una amiga, dice mi buena Dulce. Ah, apoyando a las amigas. Venga, igual que yo ahí apoyo a mi buen perrito. Y apoyo a otros streamcitos también. A otros colegas. Siempre me ha gustado apoyar allá a la gente. Que bueno, aunque a veces no voy a sus streams. De perros sí, de perros siempre voy a sus streams. De otras personitas luego no voy a sus streams. Ahora sí que los dejo ser con sus streams, con su gente y todo el show. Pero sí, sí los visito y sí ando ahí. ¿Cómo te fue? Uy, miren, hablando aquí de Lili. Hablando aquí de Lili. Y sí voy y dejo rayitos compartidos. Venga Lili, que va. Ojo con Lili, que está empezando a soltar balita a Lili. No le importó a Lili, ¿eh? No le importó a Lili que fuera, que se quedara de este lado, mi buena Lili. Ahí está el buen Kale, ojito con este muchacho. Ahí tenemos al buen Kale. Kale que creo que no tiene armas, no tiene ninguna arma, mi buen Kale. Ahí vamos a ver si puede encontrar algo de este lado, el buen Kale, porque si no se estaría quedando solo. Y ahí viene la gente de A7. Allá viene la gente de A7, ¿eh? Por si gusta jugar, dice padrino. Ojo con el padrino, que se quiere llevar ahí a. Se quiere llevar ahí, ojito, ojito. Y ya se lo llevaron. Ya se lo llevaron. Dice, no, vámonos por acá.
¿Dónde anda mi perro gamer? ¿Dónde anda el perrito gamer? Te lo vamos a poner al perro, mira. Ahí anda mi buen perrito, ahí anda perrito, saltando los muros, buscando lootcito, el buen perrito. Pues bueno, hay lootcito, mira cuánto hay de loot. Mira cuánto hay de loot, ahí para que te lleves ahí hasta por kilos de loot, ¿eh? Ahí por kilos de lootcito. Ahí está mi buen perro gamer con la familia de BRG. Que esa nochecita no les ha salido mucho, no les ha salido mucho, mucha killcita, muchos puntitos. Mi buen perrito dice, yo ya me llevé a dos, dije. Yo me llevé dos y con eso se los dedicó a Dulce. Hazme un hijo, dice mi buen Luis Ramírez, hazme un hijo, yo lo mantengo. ¿Qué? ¡Ojo! Ahí tenemos a mi buena Lili, Lili contra la gente de la 7, ojo con Lili. Ojo con Lili que se ha quedado solita, Lili de este lado contra la gente de la 7. Allá viene Pato, allá viene Mystery, ya se bajaron a Mystery, ¿eh? Ya se bajaron a Mystery, ojo con Lili. Ojo con Lili, qué buena bala le está acomodando de este lado, ella solita. Y no, santo granadazo que le pone de este lado Pato. Ahí Pato llevándose a mi buena Lili, Lili que se ha quedado sola de la gente de la D1. Y yo me pregunto dónde estaban todo el equipo de la D1, ¿eh? Yo me pregunto dónde estaban, apenas venían para acá. Apenas vienen para acá los chicos de la D1. Apenas venían para acá la gente de la D1. Vámonos por acá porque la gente de Max Power están de frente aquí con los chicos de Fluffitos. Así es. Ahí está Dio Nitro, del otro lado Flash. Adiós a Lili. Solamente esperábamos que le dieran full. La noquearon, un buen granadazo que le meten de ese lado y la gente de A7. A la buena Lili, Lili que se la jugó, se arriesgó. Dijo, yo me voy contra el mundo. Ingue su mare. Y ahí está lo que salió. De lado tenemos a la One Shot Killer, ahí Capi, Bye Bye, Kai, Fouquizín, el buen colombiano, de Soldadito de Plomo, de este lado Ryu, Rally, Flash, o con los chicos de Fluxitos, ahí tenemos a la gente de mi buena Clarisita, a Jen, MG, del otro lado mi buen perrito, seguimos viendo a mi buen perro, perro que, ojo, ojo porque el perrito tiene ya distancia al equipo de la BG, ¿eh? Tiene distancia, se ve a distancia, sí hay distancia, nada, hay buena distancia. Hay buena distancia, mi buena Dulce. Y saludito para mi buen Luis. El famosísimo Luis Ramírez. Ándale, pues, ahí está, pero ahí está la gente de la BG. Sí, se están pegando. No, no se están pegando con nadie. Nada más falsa alarma. Pero ahí. Vale, entra pues, dice, volví a leer. Dice, va, pues. Ojo, mi buena padrino ya se llevó a Dulce. Ojo con el padrino, ya se llevó a Dulce, padrino, ¿ah? ¿Eh? También en polla, ¿verdad, tío? Dice por acá. Ojo. Ahí tenemos a los chicos de la D. Ahí tenemos a los chicos de la D1 que están de frente aquí con la gente de la 7. Y así que ya empezaron y ya fueron ahí a. Ya fueron por esas kills, ¿eh? Ya fueron por esas killsitas. Y ahí viene Nubia. Ahí viene mi Nubia. Viene dando rotacioncita para ver dónde hay otros jugadores. Ahí viene la buena Nubia que anda dando vueltas para ver si ve a alguien, si siente pasitos de alguien. Una pequeña rotación, un poquito, un pequeño movimiento ahí para la gente de la D1 poder ubicarlos. Mystery, que viene por acá, Mystery. Ahí viene Mystery, que todavía no han observado, y todavía no ven ahí a mi amor, y con mi amor. Ojo con mi amor, ojo con mi amor, que le pega a Mystery. Ahí, mi amor, le está pegando a Mystery. Mystery no lo vio. Sale a campo abierto, literal, salió a campo abierto, Mystery. Ahí trata de tomar un poquito de loot. El cerebro, y la gente de la UW allá en problema. Y venga la buena Nubia, ya le están pegando caña. Y es el buen flaco de la gente de la T1. Ahí tenemos a la. Uy, adiós, adiós, adiós a la gente de A7. Y se está quedando fuera Nubia, ¿eh? Un jugador importante para los chicos de la A7, ¿eh? Un jugador importante para los chicos de la A7. No, de este lado, mi brother. ¡Jingues! Pero ¿qué pasó ahí con este muchacho que se le fue el piso? Se le va el piso ahí a la gente de la D1, literal el suicidio. Literal hubo suicidio de parte de ahí de uno de los de la D1. Oh, tremendo, y un regalito ahí para el pato. Un regalito para Pato porque este brother parecía luchador. Le quería caer desde la tercera cuerda, pero lamentablemente esa no era la tercera, era como desde la veinteava cuerdita. Ahí la gente de T1 ya en problemas porque ahí a mi amor pues ya le pegaron. Se descubrió mi amor desde ese rato, pero pues la gente de A7 perdieron soldados, ¿eh? Perdieron soldados ahí también ellos. Y vámonos a otro lado de la zona donde la gente de One Shot, ¿no? Los Flupsitos tampoco. Ahí veíamos acción de quién estaba moviendo.
Está ahí la gente de Merlin, ok, ahí está la gente de la de One Shot Kelly Riverita, es el otro, perdón, es la gente de la AWO. Ahí tenemos a los chicos de Max Power que ya les están dando despedida. Ya les empiezan a dar despedida ahí la gente y también están los de Marlin, ¿eh? También acá anda la gente de Marlin Sport y de este lado ahí tenemos al Root. Ahí la gente de la AWO de Unity Winners que se quieren llevar al buen Kevincito y se quieren llevar a la gente de Marlin. No quieren dejar que se lleven otro pollo esta noche ahí los chicos de Marlin Sport, que ya fueron uno, ¿eh? Ahí a poco ya soy famoso, dice mi buen Luis Ramírez, que es, Huichol, el buen Huichito. El famoso Huichito, claro que sí, mi buen Huichol, pues cómo no. Cómo no, mi buen Huicholito, sin pura crema. Gracias por ese likecito, mi buen Luis. Uy, adiós. Adiós a mi buen Pascalito. Y ahora la gente de Marlin les pone en problemas, ¿eh? Porque ahí está Rhodes. Este Rhodes que se quiere llevar. Y ojo con Rhodes, ¿eh? Y ahí viene Zuko de la gente de la UW. Y también viene Rivera. Rivera que va a aventar una molo de ese lado. Ahí conecta una granada. Su molotov también le están pegando. Ahí Rhodes ahí con un poquito de problema. Ojo con el buen Zuko que ya me lo noquearon. Ahí la gente de la UW en problemas porque ya se llevaron a Zuko, se llevaron también de este lado y allá viene Charlie. Charlie que viene con todo y que no tiene miedo, que no tiene miedo y que se va con todo. La gente de Marlin Sport, aunque se quedaron dos, aunque se queda Kevin y se queda el buen Charlie y se quedan sin el buen Pascal. Ahí está la gente de Marlin que quiere algo, ¿eh? Y venga, mi buen Guichito, venga, mi buen Guichito, venga, Guichito, venga, Guichito. Ahí tenemos de este lado ahí a la gente de Space. Frente a mi buen perrito, y ojo con el buen perrito, que otra vez ya me le dieron calle, ¿eh? No me digas que ya le dieron calle a mi buen perrito nuevamente ahí en el slot 9. Así es, no, mi buen perro. No, mi buen perrito, ya le dieron calle otra vez al buen perrito. Le vuelven a dar calle al buen perrito. Perrito gamer, hoy no fue su noche, ¿eh? Hoy no fue su noche, mi buen perro gamer, creo que al parecer me lo chiviaron. Creo que al parecer el buen perro gamer me lo chiviaron esta noche, ¿eh? Sí, lo chiviaron, ¿eh? Lo chiviaron. Sin duda alguna, acaban chiviaron al buen perro gamer porque no, ya no pudo hacer nada mi buen perrito gamer. Ya no pudo hacer nada mi buen perrito gamer. Están terminando dándole balita. Venga, perrito. Ya no tiene pena, no te me pongas nervioso. Ya cállese a la veo. Estoy viendo cómo le están comentando ya al buen perro y mi buen perro otra vez acaba de perder toda la vida. Toda la vida. Tres equipos, 37 personas. ¿Y dónde está? Está la gente de One Shot por aquí. Ahí andan los flupsitos. Por acá tenemos a mi buena Glary Gaming. Del otro lado Kowa y el buen Brulicito, los últimos que quedan ahí de la familia de la PR. Ahí tenemos a la gente de Malin, con Charlie, con Kevin, apenas tres killcitas y de frente tienen a los Flups. Del otro lado aquí tenemos a los chicos de la 7, Pato, Mystery, allá Calé, que le están pegando al aire, creo que iba uno allá arriba. Creo que iba uno trepado allá arriba en esos super papalotes. Venga, flaquito. Aquí con el buen flaco de la D, uno que se quedó solo. Ahí tenemos al buen hijo. Ojo con Flash que ya se llevó a Charlie de Marlin. Ojo con Flash, ¿eh? Ojo con Flash, que ya se llevaron allá a Charlie de Marlin Sport. Vamos a ver si se quiere acercar a los chicos de Flux. No, no, está lejos. Está lejos, está lejos. Solamente que traigan así, si traen coches ahí, Rally. Es el momento de atacar, ¿eh? Es el momento de atacar a los muchachos. Es el momento de atacar ahí de la gente de Rallycito. Venga, mi buen Río, venga, Rallycito. Ahí viene la gente del equipo, de la gente de los Fluxitos. Ahí vienen los Flups. Que ya están rodeando ahí a Kevin y al buen Charlie de la gente de la ML. La Marlin Sport que ya con un pollito en la bolsa. Y tratando de luchar por llevarse otro pollo. Que en esta, pues ya con dos jugadores. Que venían tres desde el principio. Con dos jugadores. Vamos a ver ese dúo hasta dónde llega de Charlicito. Y ojo con el buen Kowa. Ojo con Kowa. ¿Qué pasó, mi buen Kowa? ¿Qué pasó, Kowita? El buen Kowa se acaba de tirar un granadazo, mi buen Kowa, ¿eh? Venga, el buen eco de ahí de la gente de Space. Y Kowa, ¿quién sabe qué pasó con Kowa? Se suelta un granadazo. Se tira, o no sé si chocó, no sé qué pasó ahí. Vemos una explosión. Y el buen Kowita se está quedando.
Se está quedando fuera. MH King dice por acá, mi buen brodercito, ¿dónde está la MH? ¿Dónde está la MH? Los brothers que ya se llevaron un pollo. Ahí la gente de MH. Ahí están los chicos de MH. Mike, One Time, González, el buen King. Venga, mi buen Kingcito, venga, Kingcito. Ahí está la gente de la M. Ahí está la gente de la MH. Y ya traen los... ¿Ya traen el Bugatti? Sí, ya traen el Bugatti. Ese Bugatito, ¿ah? Este es el Bugatito. Y el MC, y ojito. Más, sí. Hay nomás, ¿eh? Hay nomás. Hay nomás los carritos del recuerdo ahí con el buen MH King. Hay varo ahí con los MH. Hay varo, muchachos. Hay varitos del bueno. Mira ese cochezote ahí, todo tremendo navezón. Tremendo navezón. Y del otro lado, uy, a Charlie ya le pegaron. Le pegan a Charlie. Solamente queda Kevin. Dice por acá Luis Ramírez, ¿cómo estamos? Mi buen Luis Ramírez, saludito. Luis dice, ellos pegando duro y yo la única vez que me enfrentaba era en Versus y Battle Royale, le gasté un cartucho y ni uno le di, dice. Y triste historia. Dulce, vamos a tirar balas, dice el buen padrino. Ojo con el padrino. Anda de ligador el padrino. Espérenme un segundito, muchachos. Espérenme un segundo, los voy a dejar aquí con el buen Kevin y Charlie, de la gente de Marlin, y yo regreso en breve. Y ya regresamos, y ahí tenemos ahora la batalla entre la gente de mi buena Clary Gaming, que se está enfrentando aquí contra los chicos de la One Shot Killer, y es el buen Capicito. Allá tenemos al buen, ojo, una granada que casi coloca del otro lado. Viene mi buen Capi, se quieren llevar a la gente de mi buena Clary, ya los vio por atrás. Ojo con mi buen Capicito, le está dando toda la vueltecita, y hay una rotación de parte de la gente de la One Shot. Ya se llevaron a uno, están en busca de mi buena Claricita, la buena Clary Gaming en problemas, Claricita en problemas, Clary Gaming en problemas. Solamente está ella con Jen, así es, ahí está Jen, ahí está Clary. Empiezan las granadas de un lado del otro. Empiezan las granaditas, ahí mi buena Clary Gaming como que intenta, y le saca un poquito de molo para que no suban los muchachos de la One Shot. Tirito casado de este lado. Y mira nada más, acaba de llegar ahí, ojo, la gente de la BG, Acaba de llegar por la parte de atrás la gente de la BG, escucharon las balas y se animaron a acercarse. Se animan a acercarse los chicos de Bullet. Ahí viene la gente de Bullet acercándose a ellos. Ahí vienen los Bullets. Y la buena Clary Gaming que no se deja, pero ya van por ella los chicos de la guancha aquí, ¿eh? Se anima, venga, vámonos. Venga, mi buena Claricita Gaming, que ya le están diciendo bye bye. Gracias a mi buena Clary Gaming que estuvo participando con nosotros esta nochecita. Te esperamos, mi buena Clary Gaming, el jueves y el dominguito para que vengas a seguir disfrutando de las scrims nocturnas aquí en la ciudad del Paste. Aquí en la ciudad del Paste, te esperamos nuevamente, mi buena Claricita. Saludito para mi buena Clary Preciosa. Preciosa de Preciosas. Lástima de mi buena Clarycita que se ha quedado. Se quedó fuera. Se quedó fuerita.
Estamos viendo ahí cómo ya es una zona bastante pequeña. Una zona bastante pequeña donde tenemos ahí a la gente de mi buen licenciado, el licenciadito. Ahí tenemos a Santito, el buen Ejo. Ya tenemos un top 9 con el Santo, con el buen licenciado y con el buen Ejo, ¿eh? Vamos a ver si llegan lejos ahí mi buen Santito. Ahí vemos al buen Ejo que empieza a dar ahí. Empiezan a visualizar, saben que tienen de frente ahí a uno de ellos. Ahí ve el Ejo que tiene ahí a Pedriño. Pase a la que andaba ligando, la ignoré literalmente una semana, vi su último mensaje y no le respondí y ya no me coquetea, dice, no, pues ya. Ha de haber pensado que ya no querías nada. Y allí está el buen Ejo y ya se le fue la liebre. Ha de haber pensado que ya no querías nada, mi buen huicho. Ha de haber dicho, no, ya. Ese hombre ya no quiere nada conmigo. Ese hombre ya me ha dejado. Y mira nada más, mira nada más, porque acá la gente de la MH, mira más acá la gente de la MH que tiene frente ahí a los chicos de la 7. Vamos a ver cómo termina esa partidilla. Como Pato. Y Pato ahí, Mystery también, que dice, cabrón, de dónde nos están cayendo las balas, ahí el buen Calé. Y la gente de la 7, y es que si se animan los chicos de la MH, si se animan a bajar y ir por ellos directamente, puede que haya algo favorable. Se los están aguantando, se aguanta la gente de la MH desde allá arriba. Ahí está Mike, ahí está One Time, ojito con el buen Juan. Del otro lado González. Ahí tenemos al buen King, Kingcito también, y andan todos repartidos. Y ojo con el buen Capi, uy, al buen Capi, ¿qué pasó? Ahí le están pegando el buen Capi. Le está pegando el buen Capi, ¿desde dónde le pegó el Capicito, eh? ¿Desde dónde le pegó el Capicito? Uy, uy, ahí está el buen Ejo. Ahí está el buen Ejo, que ya se llevó una killcita, Ejo. Ahí viene Santo, ojito con el buen Santo. Venga, Santito. Venga, Santito, que baja Santo. Uy, le pegaron por atrás a mi buen Santo. Le pegan por atrás a mi buen Santito. Adiós al Santito. Y otra vez le pegaron por la espalda. Y otra vez le vuelven a dar por la espalda a mi buen Santito. Y ahí está Ejo, ahí tiene noqueado al buen Uba, ¿eh? Tiene noqueado al buen Uba. Vamos a ver si el licenciado se anima. O si el buen Ejo también. Porque tiene noqueado de ese lado ahí a Uba. El buen César está tratando de recuperar a ese jugador. Ahí está César que está tratando de recuperar y de frente tenían ahí toda la oportunidad de poderse llevar a esos dos de la GDR. Ahí viene el buen licenciadito que ya le están pegando. Y del otro lado también está llegando el equipo 23. No, me equivocamos por allá. Ahí está Pedriño, objeto que lo manejo. A Ejo ya me lo noquearon. Licenciado se está quedando solo. Se queda solito el licenciado. Uy, adiós. Ocho equipos, licenciado, ahí arrastrándose como puede. Venga, licenciado, contra mí. Uy, no. Mira, y que tiene César ahí de frente, ¿eh? Y que tiene César, y le paga. Venga, licenciado, venga, licenciado. Le va a pegar a Uva también, pero del otro lado también ya le están pegando a él, el buen Pedriño que se bajó a Javier. Y ahí está el buen Pedriño que se baja a Javier, se baja a licenciado. Y hasta ahí llegaron. Y miren nada más quién llegó, la One Shot Killer. Se animan a llegar a robarse ya lo que ya se estaba trabajando. Una recuperación que la GDR se recuperó un poquito. Contra la presión que tenía ahí contra la gente de mi buen Santito. Del buen Ejo. Siete equipos ahora. Seis equipitos ahora. Está la gente de este lado, bye bye, Faukisin, Ryu, Rally. Ahí está el buen Pato y el buen Calé. Ahí en el Slot 14, que ahora la zona viene duro contra estos muchachos ahí con Pato y con el buen Calé de la gente de A7 Star. A7 Star que esta noche no han sacado mucho, ¿eh? Que esta noche la gente de A7 Star no han sacado. Otras noches los hemos visto un poquito más activos. Esta nochecita sí los vimos ahí, ojito con la gente de la H. Ojito con la gente de la BG ahí noqueado, es el buen Navi. Navi, vamos a ver si puede recuperar. Allá la gente de la HM con González. El buen Kingcito ya le están soltando un granadazo de este lado. Posiblemente se pueden recuperar. Y es que ya no solamente quedan cuatro equipos. Ahí están los fluxitos. Ahí está la gente de Bullet. Del otro lado la One Shot Killer. Y el buen Capis que se quieren llevar ese winner. Y allá viene mi buen Capicito. Allá viene mi buen Capicito.
del buen Capicito. Y se fue la gente a las 7, ¿eh? Se fue a las 7 ya, otra vez. Ahí viene Bauquicín. Ojo con el buen Capi. Ojo con el buen Capi que acaba de detectar a mi buen Ryu de la gente de los Flupsitos que andan del otro lado. Ahí está mi buen Rally y el buen Ryucito que están del otro lado de la zonita. Ahí están y tienen que entrar a zona, al igual que el equipo de la MH con González y el buen King, ¿eh? Tienen que entrar y porque están afuera de zonita. Y los únicos que ya tienen la zona es la gente de la One Shot Killer, que tienen que aprovechar esa zona. Que tienen que aprovechar la zonita. Allí viene mi buen Bye Bye y la gente de Fluxito se está acercando. Ahí está el buen Ryu que ya se acercó. Venga, el buen Ryu ya me lo noquearon. Del otro lado ahí tenemos al buen Fonquicín. Fonquicín que está llegando, va a recuperar al buen Capi. Del otro lado está llegando González. Todavía queda Rallycito. Todavía queda mi buen Rally, ¿eh? Y ojo con González, y ojo con González. Y ojo con González, que todavía la MH, ojo con la MH. Ojo con la MH que se quieren llevar otro pollito en la noche. ¿Será que se llevan otro pollo? Ahí tenemos a mi buen Capi, Bye Bye, el buen Fokicín, Colombia en la casa. Se quiere recuperar y del otro lado González. Ahí el buen González, ojito, ojito. Oh, la la. Apenas lo está sacando de este lado y Fokicín está quedándose con algo, ¿eh? Del otro lado, Bye Bye, viene por King. El buen Capicito, venga, Bye Bye, venga, Bye Bye. Ahí está, Bye Bye, se llevan a King. Venga, la MH se quedó fuera. Diario por la espalda, dice mi buen Javier Hurtado. ¿Cómo así, hijos del maíz? Hijos del maíz, dice mi compadrito. Y solamente queda mi buen Rally. Rally contra la gente de la One Shot Killer. Y ya estamos cantando un pollito para la One Shot. Estamos cantando el pollo. Adiós y winner, winner. Winner, 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 chicken dinner, porque la gente de la One Shot Killer. Ahí están los chicos de la One. Ahí están los chicos de la One Shot Killer que se están llevando el winner, winner, chicken dinner. El último pollito de la noche se lo lleva la gente de One Shot Killer con el buen Fokicín Capi. Ahí tenemos a Kai, al buen Bye Bye. One Shot Killers, One Shot Killers, One Shot Killers en la casa, sacando ese último pollito. Bien bajado ese baloncito, ahí con 15 killcitas, 15 killcitas. Un top 1, winner, winner, chicken dinner y la gente de One Shot Killer, ahí está, se llevan el tercer pollito de la noche. Y los pollos de esta noche, el primer pollo se lo llevó la gente de Marlin Sport, después viene la gente de MH con el segundo pollito y el tercer pollito es para la gente de One Shot Killer. Tres pollitos para tres diferentes equipos y hoy en la casa, el Marlin Sport, MH, la gente de Mostatet, TMT. Es todo, amigos. La gente de la MH, la gente de Marlin y los cracks de la One Shot Killer. Ahí son los tres equipos que esta noche demostraron sacar el pollito, el winner, winner, chicken dinner. El MVP de la noche es para el buen Echo de la gente de Space. Y así, muchachos. Así nosotros estamos terminando una nochecita más de balas, una nochecita más de buena batalla, buenos equipos, bastantes jugadores muy muy buenos. Nos vemos el día jueves, ya saben, 10 de la mañana, hora de registro, 10 de la noche, 10 de la nochecita, partidas, partidas calientitas, partiditas bonitas, partiditas, partiditas coquetonas. Vámonos mi buen Javi, vámonos mi buen Javier Hurtado, vámonos mi buen Huichito. La verdad no quería nada serio, dice mi buen Huichito. ¿Para la aventura sí o sí o qué? Sí o sí, ¿no? Y que aguante vara. Si uno no quería nada serio, pues tiene que aguantar. Tiene que aguantar, ni modo que sea de a huevi, ¿va? Eso es todo, mi buen Huichito. Tú date tu lugar, tú date tu lugarcito. Dátelo bien, que esto que el otro. Salucita. Ahora, buen muchachos, que tengan una excelente nochecita. Saludo para todas esas personitas bonitas que estuvieron participando el día de hoy. Y nuevamente repito, winner, winner, chicken dinner para la gente de Marlin Sport. En la primera batalla, segunda batalla, la gente de la MH se, ya llevándose el segundo pollo de la noche. Y el tercer pollito de la noche se lo llegan los cracks de la One Shot Killers. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el día jueves y el día domingo para seguir con más entrenamiento. Entrenamiento duro en su zona, la zona más peligrosa de Level Up. Paste, paste, paste para todos. Padrino, Huichito, Javier Hurtado y esas 12 personitas que tenemos acá en el en vivo. Que tengan un excelente miércoles. Yo me despido. Paste, paste, paste para todos. Chau, chau.